Ahora funciona, ¿no? Dios, cojones. Vale. ¿Me te escucha? Dime, te escucha. Vamos a ver una cosa. Que esto no lo vi ayer, cuando hice directo. Por la noche. Esto es. A ver. Esto por aquí. Vídeos. Esto es importante también. Y de aquí nos vamos al Pokémon.es. .com barra lo que sea. Esto. Quiero preparar este bicho. Ver vídeo. No quiero, quiero ver la Pokédex suya. Sistema de juego Pokémon. Próximamente. Este Graveyard. Aquí. Quiero enseñaros un creepypasta. Quiero enseñaros un poquito un creepypasta. A ver. Tenemos este vídeo. Que yo realmente. Sí, lo vamos a ver primero. Sí, ¿por qué no? ¡Oh! Buenas tardes. Ah, no tengo la luz. ¡Guau! Wow, la verdad es que ha sido un cambio estrepitoso, ¿no? Es muchísimo mejor. Ahora se ve. Se me ve que flipas ahora, cabrón. Hoy vamos a darle al God of War también. O sea, lo he dejado en el momento. Un momento bastante tocho. O sea, le he dejado en un momento demasiado tocho. Necesito seguirlo. Además, que mañana no voy a estar. Y el viernes, si hay directo, es más. Más de noche. Más tarde que ahora, básicamente. Vamos a ver lo de Pokémon, que no lo vimos ayer. Sacaron un pequeño tráiler de un nuevo Pokémon que se llama Grebard, o Greybard, o Greabard, o como coño se quiera llamar. Y tiene una cosita bastante interesante que la voy a contar yo con mis propias palabras y lo vamos a ver a nuestro rollo, pero lo he visto en TikTok. No vamos a mentir, no he nacido con esta información. Cuidado con esto. Vamos a verlo, ¿vale? Un momentito, vamos a cambiar esto así. Grebard, el Pokémon Camp Fantasma, ¿vale? Aquí ya está. Aquí ya te lo están enseñando, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos interesa es el otro vídeo. Vamos a ver este porque también lo subieron. Pero luego el interesante es el otro vídeo. Espérate, porque no se está escuchando. ¡Wow! La verdad es que qué locura, ¿no? También tiene sentido porque yo ahora mismo voy a cambiar input aquí. Vale. Pokémon Escarlata y Púrpura. Gráficos, pues eso, de Game Boy Color, ¿no? Lo de siempre. Vamos, no me sorprende ya ver esto. Ahí tenemos a Grebard. Nuevo Pokémon descubierto en Paldea, tipo fantasma, no fantasma fuego. Tipo fantasma única y exclusivamente. A lo mejor tiene evolución. Yo le haría una evolución, la verdad. Me parece que es como una pre-evo. Básicamente. Utiliza mordisco, triturar o lo que sea para reventar al Misdreavus. Y tiene como la. No es una habilidad, sino como la. Una cosa que tiene solamente él, que es que se entierra debajo de la tierra. Y sale única y exclusivamente la velita que tiene en la cabeza. A modo de topo. Un ratatopo. ¿Oigo? Es un ratatopo. Eso es una de las cosas que han sacado. Y uno de los vídeos, pero el otro es el más importante y es el creepypasta que vengo a enseñar hoy. Aparte de ver, obviamente, lo nuevo de Pokémon. Esto es. Vale. Tráiler en español castellano de. Se ha aparecido un nuevo Pokémon de tipo fantasma. Aquí es donde te lo están enseñando de verdad, ¿vale? Pero quiero que nos quedemos con una cosa. Vale. Vengo en nombre del Club Pokémon de Investigación Espectral de la Academia Naranja a buscar Pokémon de tipo fantasma. Antes vi a unos cuantos en esta zona. Voy a ver si siguen por aquí. Respira hondo. Tú puedes. Vaya, solo era un Mimikyu. Menos mal. Ojalá se viese el juego de Pokémon, ¿eh? ¡Qué locura! Venga, concéntrate. Ojalá. Estoy segura de que antes vi algo por aquí. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Una simple vela? ¡Qué sospechoso! ¡Qué monada!
¡Eres súper cuto! Oh, ¡Oli! ¿Qué haces? Pareces muy majito. Eres un Pokémon muy bueno. ¿Quieres jugar, eh? ¡Busca! Necesito ponerme en forma. Venga, allá va. ¡Busca! ¡Uf! Estas investigaciones te dejan sin energía. Venga. Una, dos y... Y diréis, ¿qué coño pasa? No está pasando nada. Vale. Vamos a leer un segundito. La Pokédex de este bicho, ¿vale? Graveyard. Espérate. Ah, que no tengo puesto los filtros. Ah, bueno, mi madre diciendo que se peine mi hermano, ¿no? Ah, no, sí lo tengo puesto. ¿Y por qué se escucha tanto? What the fuck? A ver, voy a asegurarme un segundito. Mic aux. Vale, bueno. Gribard, ¿vale? Sus poderosas mandíbulas son capaces de partir huesos. Un solo mordisco de este Pokémon puede ser fatal. Pokémon Camp Fantasma, tipo fantasma, 0,6 metros, 35 kilos, habilidad recogida. Es este abuelo de que tenga habilidad recogida. A mí me parece que está... A ver, es el Zigzagoon, es decir. Ya está. Merodea bajo tierra y sale de repente pegando un chillido escalofriante. Por norma general, Grievarth apenas se mueve. Prefiere descansar tranquilo bajo tierra mientras deja asomar la parte superior de la cabeza encendida con una llama espeluznante. Súper miedosa. La verdad es que yo veo a Bella y digo, me cago en la puta. Espera a que alguien se le acerque. En cuanto una persona se aproxima, Grebar sale dando un salto y profiriendo un chillido que asustaría a cualquiera. Eso sí, no parece que lo haga con mala intención. Solo como he visto en el vídeo. Estaba enterrado y ha salido saltando y moviéndose como contento de vernos, ¿no? O de ver, en este caso, a la muchacha del vídeo. Es cariñoso y a menudo se siente solo, pero procura no jugar mucho rato con él. Es muy afable y cariñoso. En cuanto a alguien le da una mínima muestra de atención, se alegra un montón y empieza a seguirlo. Es uno de los Pokémon más amigables de la región de Paldea. Sin embargo, Grievarth también absorbe poco a poco y sin darse cuenta la vida de quienes están a su alrededor. Por lo tanto, es mejor no jugar demasiado tiempo seguido con él. Después de leer esto, vamos a volver a ver el vídeo. Vale. Vengo en nombre del Club Pokémon de Investigación Espectral de la Academia Naranja a buscar Pokémon de tipo fantasma. Antes vi a unos cuantos en esta zona. Voy a ver si siguen por aquí. Oh, respira hondo. Tú puedes. ¡Ah! Vaya, solo era un Mimikyu. Oh, menos mal. Mimikyu, no pasa nada. Un Gengar. Un Gengar. Concéntrate. Tampoco. Oh, estoy segura de que antes vi algo por aquí. Antes vio algo por ahí, con lo cual ya está como sofocada, también puede ser por el esfuerzo y todo lo que quiera, pero ya conocía como la intención de este Pokémon, la vela y todo, porque al momento en que lo ve dice... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! Ahí está el qué, la vela en el suelo. Ya conocías al Pokémon de antes, ¿no? ¿Una simple vela? ¡Qué sospechoso! Aquí sale del suelo, pero no pega el chillido, supongo porque no pegaría con el vídeo. Eres un Pokémon muy bueno. ¿Quieres jugar, eh? ¡Busca! Ya está jugando con él. Ya le estaría absorbiendo el alma. Necesito ponerme en forma. Necesito ponerme en forma. ¡Busca! Uf. Estas investigaciones te dejan sin energía. Venga. Una, dos y... ¿Acaba desmayada o muerta? ¿Cómo acaba? ¿Está simplemente desmayada o muerta? ¿Le ha absorbido todo el alma o no?
El perro, claro, no se da cuenta de lo que está pasando porque dice que absorbe la energía sin darse cuenta. Y te lo camuflan con una cosita de Halloween, super cuca, pero luego te lees la descripción y ves el vídeo y dices, hostia, es el nuevo himno de la generación. Está guapo, la verdad. Mola. Mola porque ojalá también tenga algo intencionado de esta manera en el juego, ¿sabes? Ojalá en el juego cuando tú captures uno de estos te avisen o te lo digan o algún NPC que te encuentres por Paldea o lo que sea te lo diga. Uno que tenga un Pokémon de esos. Me he tenido que poner este objeto porque así no pierdo la energía. O sea, alguna mierda así, pero dando referencia a que ese objeto, o sea, perdón, ese Pokémon te podría puto matar, ¿sabes? Ay. Vamos a cambiar esto. Properties. Speaker. Y vamos a bajarnos el porcentaje este. Esto por aquí. Esto por aquí. El casco lo puedo dejar aquí. Los cascos están ahí. Estos son los que me tengo que poner. Vale. Apago esto. Y ahí lo tenemos. Tenía ganas, ¿eh? Ayer lo dejamos en un momentazo, tío, que no tiene sentido. Ayer, de verdad, que no tenía ni puto sentido, tío. Siempre no está directo, ¿no? Sí. No le voy a dar el coñazo si está en directo. A ver, un vistazo rápido. Vamos a ir dándole a cargar partida. Muy importante lo de cargar partida. El autoguardado no. Cargar partida. No. No se le va a parar. Va todo perfecto, ¿no? Está viendo todo perfecto. Yo sigo súper rayado con esta capturadora porque pone que es 4K, USB 3.0, HDMI, Video Capture y sus putos muertos. Pero yo quiero emparejar 60 FPS, formato de vídeo este mismo, espacio de color dar, rango de colores completo. Y voy a reiniciarlo por lo que se pueda pasar. Creo que va bien, vamos, supongo. Vale, nuestro hijo está enfermo, de ahí viene el título del vídeo. El título del directo se llama Niño, un paracetamol y pa' clase, venga. ¿Por qué? Porque el niño tiene como fiebre. ¿Qué es lo que le pasó? Estuvimos peleando contra los hijos de Thor, ¿vale? Magni y... Lo tengo que tener por aquí, ¿verdad? Lo tengo que tener en códice. Thamur no... Bestiario será, ¿no? En bestiario tiene que salir. Tienen que estar por aquí. Gulber no... Elfo oscuro tampoco... Amigos no... Aesir... Magni y Modi, ¿vale? Magni y Modi son los hijos de Thor. Estuvimos en una pelea en el momento que fuimos a por el cincel mágico. Que el cincel mágico lo que hace es abrir las puertas de las... ¿cómo se dicen? No son cavernas, coño. Son como... Cámaras. Pero rollo habitación, no cámara de vídeo, bueno. Cámaras, ¿vale? Las cámaras de Odín. Es para lo que sirve el cincel y para un par de cosillas más.
Digo un par de cosillas más por dejarlo en el aire. La verdad es que no sé si sirve para algo más. En la historia lo querían, yo creo, para eso, para... Ah, no, lo querían para ir a Jotunheim, ¿no? A la ciudad de los gigantes. Pero, en el momento que estuvimos batallando contra Magni y Modi a la vez, estábamos Kratos y Atreus, pues después de la batalla y de matar a Magni, como pone bien ahí, padre lo mató, le metió el hachazo en medio de la cara, bastante interesante, ¿no? Acabó como... Llegamos aquí a... Estamos en el centro, donde tenemos el portal para irnos a otros mundos y tal. Y aparece Modi, en modo de venganza. Ya en la pelea contra Magni y Modi, Modi salió... En plan, huyó, pero matamos a Magni. Y ahí como que Atreus estaba tosiendo sangre, ¿vale? Y después ya otra vez, en donde los portales, abajo, cuando ya abrimos una de las cámaras, haciendo una especie de ritual en un cuenco de arena, pues apareció Modi y con el bastón, no es el bastón, ¿cómo se llama? El arma este que lleva en la mano, básicamente, es como un... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Tiene un nombre que me lo sabía, pero no me acuerdo cómo se llama. El caso es que usa el poder del rayo y tiene a Kratos en el suelo todo el rato sin poder moverse y Atreus intentando, pues, pegar a Modi o intentar hacerle cualquier tipo de daño para que parase de lanzar la electricidad. Entonces es en ese momento cuando ya Kratos utiliza la ira espartana para salir de la electricidad, y se da cuenta de que Atreus también lo ha intentado usar de alguna manera. Le ha venido como una especie de ira. Él, claro, es hijo de una nórdica y de un griego, ¿no? Entonces también tiene raíces griegas, tiene la ira espartana de su padre y la intentó usar, le comió por encima, o sea, le fue... demasiado fuerte para él y cayó enfermo otra vez. Estuvo enfermo antes, supongo que es lo que nos estaban hablando en el capítulo 1 que vimos, que Atreus estuvo enfermo durante mucho tiempo, que la enfermedad esa ya se le había ido, lo que sea. Y parece ser que ha vuelto, supongo que será la misma enfermedad. Entonces estamos ahí, hemos venido con Freya, estamos curando al niño. Y nosotros vamos un momentito a nuestra casa porque Freya nos ha dicho, necesitamos... el corazón de Nilfheim, ¿vale? Creo que es Nilfheim el que nos ha dicho. Dice, pero allí todo es tan frío, ese infierno es tan frío, que no podrás usar tu hacha. Dice, tengo que ir a casa un segundo, tengo una cosa que recoger. Y aquí estamos. Qué anticlímax, ¿no? De repente me callo. Está guapísima esta parte. Yo la vi, ahora sale un personaje que no voy a decir ahora mismo, porque bueno, ya se vio en el capítulo anterior, pero lo dejo para este, desde este principio, desde esta cinemática. De hecho, debería de haberle cambiado la ropa a Kratos, pero bueno, no pasa nada. Renta... Bueno, vamos a cambiarle la ropa a Kratos. Vamos a hacerlo, venga, sí. Ya es el último carga, la última carga que hago. Es que va a rentar en la cinemática. Le voy a poner la original. Luego se la cambio. Va a rentar en la original, tío. Madre mía, lo que tarda en cargar. La puta Play 4, ¿eh? Esto en su momento era como, bueno, pues es lo que tenemos que esperar y fuera, ¿sabes? Yo en 2018 tenía la misma Play, el mismo juego... porque encima no lo tengo en disco, no se ha jodido ni nada, lo tengo digital. Entonces, básicamente, pues nada, era esperar. Vamos a cambiar la armadura. Seleccionar las opciones. No. Seleccionar. Así es como estábamos. Vamos para allá. Ahora sí. Ya no hay cambios, ya no hay cosas. Espero que no me dejen cambiar después, porque si no, el haber visto prácticamente esta cinemática tres veces es una putísima mierda. Pero ahora sí. Vamos a disfrutarla en silencio, vamos a sentirla bien.
Está quebrando, ¿no? Me cago en la puta, señores. Es que claro, es lo que tiene. Es lo que tiene esto, tío. Es que es lo que tiene esto, tío. Es que es lo que hay. A ver, ¿qué le hacemos? Última vez, pero a ver, es que a nadie le importa. Así es que, mira, me lo pongo por el forro los cojones. No se estaba escuchando. No se estaba escuchando. Qué asco, loco. Ahora sí. Propiedades. Esto. Propiedades. Esto. Propiedades. Esto. Ahora sí, ¿no? Voy a empezar a hacer comprobaciones, ya que aquí no hay nadie. Voy a empezar a hacer comprobaciones yo solito. Me pongo el móvil a tope. Lo veo que va todo perfecto. Momento. ¿Se está escuchando ya? ¿Se está escuchando ya? Venga, sí, a ver. Vale, estamos donde antes. La puta madre, tío, te lo juro. Qué asco. Puedo mover la cámara. No sé si es importante. Lo voy a dejar detrás de él y ya está. Encima he cargado con la puta armadura esta de mierda, tío. No puedo cambiársela. Qué asco. Espero que no sea todo cinemática, que por lo menos me deje entrar a casa y ya le puedo cambiar la armadura. Es que renta más verlo en a pecho descubierto, ¿sabes? Tiene más poder la cinemática, tío. El hacha es una brutalidad, por cierto. El cómo empieza y el cómo va a terminar. How it started, how it's going. Qué locura, tío. De verdad. Deja de moverlo, no te levantes tú y te metas ahí con la puta cinemática. No quiero volver a hacerlo otra vez, de verdad. Muchas gracias. Vale.
Muchas gracias. Menos mal que al final sí que se podía. Prefiero esto a no hacerlo, ¿sabes? Vale. Ahora sí lo llevamos. Todo perfecto. Kratos, como en el origen. Como en el principio del juego. La cinemática va a tener mucha más... no me lo puedo creer. ¿Es en serio, tío? Bueno, pues me los acabo fácil, ¿no? Vale, no me los esperaba, ¿eh? Si yo voy a la casa, realmente no los quiero ni matar. Si yo voy a la casa no me deja, ¿no? No me hace nada, ¿no? Porque entiendo que a la salida de la casa sí lo haga. Pero ahora, cabrón. A ver. Venga, coño. Ese tío va a apuñalar a tope, ¿eh? No, no deja. Vale. Detrás de ti. Vámonos. A este le matamos, que ya es nivel 2, ya no le queremos. Déjame, por favor. 1, 2. Vale, uno menos. Le he mandado a la verga, ¿eh? A vergar. Utiliza la ira espartana. Vamos a utilizar la ira espartana, coño. Dios, las hostias que meto con la ira, ¿eh? Hay otro más al fondo. Vale. La echamos para atrás. La echamos para atrás. La echamos para atrás. Todo lo nivel 2, la verdad es que si nos lo quitamos de en medio, solamente por la tontería de que es un nivel más. Solamente por la tontería de que es un nivel... Que podemos hacernos prácticamente en casi nada de puñetazos. ¿Ves? Ese ya se ha desintegrado. Nos echamos una piedrecita. Y ahora vamos a por este tío. Y en lo que va a venir a pegarnos el otro, le hacemos así y le reventamos. Y ya está. La teoría está fácil, ¿verdad? Ahora ponte entonces la práctica, cerdo. Flanco derecho. Soy gilipollas. Es, hostia. Qué buena peluca. Es el cómputo al final. Cago en la puta. La moraleja es que soy gilipollas. Vale, ya sabemos que no. Pero bueno, es que de verdad, si sé que me va a atacar. Si sé que no le voy a parar el golpe. Lo peor es que es a puñetazos, eh. Vamos a dejar que me maten, ¿vale? Sí, eso es... Madre mía, tú, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy comiendo hasta los acentos ya. Empiezo por no saber hablar y luego cambio los acentos, ¿sabes? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba, parce? Soy gilip... De verdad. Tengo un problema bastante gordo. De atención. Vale. Ven por aquí, ven. Tiki triki. Este no. Pero a ti te meto tres puñetazos. Y encima te la devuelvo. Y encima te sigo metiendo. Y encima me pegas. Y me echo la piedra. ¿Por qué me sale del culo, la verdad? Ese porque es calvo. Ese porque no tiene pelo. Pero bueno, este saltito te lo puedes haber metido por el culo, ¿no? A volar. A volar. Bastante malillo, ¿no? Bastante malillo, la verdad.
¿Esto es Nilfheim ya? ¿O por qué? Esto porque la ha querido Thor, ¿no? Uno menos. Piedrita de salud. ¿A ti qué? A volar. Un poquito aturdido, la verdad. O sea, está medio muerto. Nada, hay que jugar safety, ¿no? Echamos para atrás. Tenemos todavía la ira, ¿eh? A no ser que me peguen un golpe maldado. Mandados, ¿eh? Un golpe mandado. Te mando un golpe. Ese fuera. El de la derecha ya también va a aparecer. Me la he jugado, ¿eh? ¿Ira espartana? Venga, ira espartana. Vale, este fuera. Y ya solamente nos tenemos que centrar en este tío, ¿no? Mira, esto es Esparta, 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 tus muertos. Hecho. No hay nada que recoger, nada que tener por aquí, ni nada, ¿no? Logopeda ya. Número de teléfono, un logopeda, por favor. En serio. Mi YouTube, ejercicio logopedia. Para empezar a hablar. Tío, tengo que espabilar, loco. No sé hablar, es que me trabo con nada, tío. Digo unas gilipolleces. Ese trapito rojo que se ha visto al principio del juego cuando el niño estaba escondiéndose de Baldur. Puedes esconderte eternamente, espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú. Eso no cambiará nada. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo. Lo va a decir. Un monstruo. Ah, no. ¡Dios! Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. Pequeño inciso, le estaba pegando bastante menos a los bichos, lo primero porque la armadura que me da fuerza y todas esas putas mierdas no la lleva puesta. Más 10 de fuerza, más 33 de defensa, 12 de vitalidad, 5 de suerte, vaya vaya. Me faltaban cosas, la verdad. Lo había hecho solamente por esta cinemática, ¿eh? Por el cómo se ponían las espadas y todo. ¿Vosotros creéis que lo iba a hacer con esto? Con esta puta armadura de mierda. Hombre, por supuesto que no, tío. Vale, habilidades de las espadas del caos. Tenemos 12.000 y esto vale 500, es decir. Mientras corres, pulsa cuadrado para asestar dos potentes tajos que desestabilizan al enemigo. Para dentro de una. Mantén pulsa triángulo para realizar un potente ataque que lanza a los enemigos por el aire. Vámonos de una. Mientras apuntas, pulsa cuadrado para ensartar al enemigo y atraerlo hacia Kratos. Eso ya está.
Realiza ataques muy seguidos sin recibir daños para potenciar las espadas del caos y causar daño de quemadura por cada golpe. Bonificación de suerte y poder rúnico. Y apunta y pulsa triángulo para asestar un potente ataque de barrido que causa un daño de quemadura considerable. Todas las habilidades que tenemos hasta ahora de las espadas del caos compradas. Y esto, pues podemos ponerle... Todavía no, ¿no? Y los mangos, pues, puños de espada de madera basta. Es lo que lleva. Veamos qué hacen esas espadas. Y encima puedo pegar a los que están congelados. Nah. No, tío. Que le di al R1 sin querer, yo creo. Bueno, 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 bueno. Están motivados, se están motivando, se están motivando. Hermano, levántate, hermano. Vallecas. La vallecada la voy a hacer yo. Le voy a hacer yo la vallecada. Ah, ¿dónde vas? Anda, pichón. La vallecada. Es que, tío, vienen por detrás. ¿Qué les hago? A la derecha. ¿Me arrincono yo o qué? Cuidado a la derecha. Yeah, perdonen, Kamehameha, después del tema de Tetri viene el Dragon Ball Ra. Viene Dragon Ball y Ra. El dios de Ficio. A tu izquierda. La nueva programación. ¿Estás solito? Sí, es lo que hay. Hay que estar solito. Dios, acaban de coger el fuego, Eterna. Se viene, ¿no? Ah, no. Taca atrás, taca atrás, taca atrás. La Rosalía. ¿Os imagináis a la Rosalía jugando a esto, tío? Sería increíble, ¿no? A ver, que lo puede jugar fijo, pero vamos. Me imagino que mata a un enemigo y dice, tra, tra. Toma el atajo de vuelta al templo del viaje entre reinos y de ahí a Helheim, ¿vale? Vale. La enfermedad. ¿Qué porcentaje llevas? ¿Cómo lo miro eso, tío? La verdad es que no lo sé. Guardar. Aquí no lo pone. Recursos. Códice. Metas. Mapa. No lo pone. No sé cuánto llevo. Vale. Tengo que ir para allá. Para allá. ¡Oh! Tengo que ir a donde la señora, ¿no? Tienda de Brock. ¿No puedo ir a donde la señora? Solamente a la tienda de Brock, tío.
¿Carga o qué? Vale. Mapa actualizado, ubicación encontrada. Ok. Vamos a darnos vueltas. Estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? La polla, me imagino. Sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes. 100 metros lisos. Y por cierto, ya he adivinado que eres griego. Anda. Atenea, eso te delató. No jodas. Pero si Atenea es un Teletubby. ¿Por qué crees que soy griego, cabrón? ¿Dónde se me va a formar la puerta, tío? Espero que por aquí, ¿no? Porque ya estoy hasta la polla de dar vueltas, tío. Siempre estoy dando vueltas. Por favor. Teletavisón. Teletavisón. Tinky Winky Dizzy la laipo. No será aquí. Tengo que preparar una cosa. Tengo que preparar una cosa. De hecho, tengo que mutearos a vosotros para yo. Un momento. Lo tengo aquí preparado. Como sea esto, me parto la polla, vamos. Me da la opción de la X. Ah, Charlie. Hola, Charlie. Ya se ha abierto la puerta. Mírala. Charlie. ¿Qué? ¡Eh! ¡Apestas a magia extranjera! ¡Por los bajos de la abuela! ¿Qué son esas? ¿Apestas a magia extranjera, tú, cojones? Serán herencia familiar. No. Son mías. Y nunca lo serán. ¡Oh! Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas... son muy especiales. Joder, y tanto. ¿Y tu zurullito? Enfermo. ¿Está enfermo? No. ¿Qué ha pasado? ¿A Esir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Ah, porque tenemos que ir a Nilfheim, es verdad. ¿Para qué vamos a ir con Freya ahora? Si tenemos que ir a Nilfheim, tío. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. He dicho Nilfheim, es Helheim, tío. Lo he puesto mal en el tuit, ¿a que sí? Estaré vigilando. Soy gilipollas. ¿A qué he puesto Nilfheim? Nos vamos a Nilfheim, soy gilipollas. Nilfheim ni existe, es subnormal. Es que me cago en todo ya, tío. ¿Te podrán mejorar las espadas del caos ya? Cuando tenía su edad, me cortó. Llama del caos. Y mírame, como un roble. Encantamientos. Símbolo de amenaza, rebeldía, astucia y sombras. Vitalidad en 6, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué no? Piedra de resurrección de Berserker. Ya ves. Ya ves que sí me la llevo, chaval. Que esta tiene que ser la polla, ¿no? Y recursos. Llama helada. Se pueden comprar las llamas heladas. Me parto la pez. Niebla de Nilfheim. Hasta luego. Nos vamos, tío. Me voy a la tierra de los muertos. Yo solito, sin mi hijo. A ver, Nilfheim. Que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. Vale.
¿Y cuál es Helheim? Vanaheim. No dispone. Y Odín ha impedido el acceso a este reino. Cuidado, Jotunheim, falta la torre del reino para accederle. Reino no disponible temporalmente, porque es Alfheim y Helheim. Viajar al reino. Realmente conseguimos las runas para viajar a Jotunheim. No, a Jotunheim no era, era otro, tío. Me equivoco mucho con los reinos. Nilfheim seguramente que ni existe, ¿verdad? ¿Nilfheim existe? Ya lo quiero mirar. Por favor, déjame mirar otra vez esto. Quiero volver a Midgar un segundo. Mentira, pero quiero verlo solo. ¡Yu! Literalmente cuando apagan las luces del cine y encienden la pantalla. ¿Vale? Déjame volver un segundito, anda. Vale. Quiero ver los reinos, ¿vale? Lo voy a leer todo, porque Nilfheim a lo mejor ni existe y me he equivocado. Helheim, Alfheim, Jotunheim, Vanaheim, Muspelheim, Nilfheim. Vale, vale, lo que no sé si lo he escrito bien o mal, pero aquí están. Creo que he puesto Nilfheim, N-I-L-F-H-E-I-M. Creo que he puesto eso, pero bueno, por lo menos sé que existe y no me lo he inventado. ¡Vámonos! Tiruriru, titururiru. Con las espadas del cabo ya es otra vaina, ¿eh? Y encima con esto desbloqueamos un... Yo te vigilo la espalda. What the fuck. Buenas tardes. Qué grande, bro, ¿qué? Y Misty también, la verdad, no hay que quitarle méritos. Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. Tengo un nuevo gasto en la cuenta, ¿qué? ¿4 euros de qué? Espero que las espadas funcionen. Twitch, me he suscrito a Jimmy otra vez. Bueno, suscripción dejada, ¿no? A ver, Twitch. Me he suscrito a Jimmy otra vez, ¿verdad? Bueno, no me importa, la verdad. La suscripción es para Jimmy, pero ¿verdad? ¿A que sí? Mira, Ventusito, nos metemos aquí. Conexiones, recomendaciones. ¿Dónde está la suscripción? Prime Gaming. No, canal y vídeos. Recompensa de espectador. Análisis, descubrimiento, participación, ingresos. Ganancias, esto es nuevo, ¿no? ¡Anda! Lo han cambiado. Han metido cositas ahí. Hostia, ¿esto todo solamente ha sido anuncios? Ah, no, suscripciones a Prime, vale, vale, vale. Un segundito, ¿eh? Comunidad, contenido, no, pero yo lo que quiero ver es mi comunidad, contenido, configuración. ¿Cómo miro las suscripciones, tío? Volver a Twitch. Aquí, a ver. Seguridad, suscripciones, aquí. Tus suscripciones. Míralo. Total 3 meses. Antigüedad de la suscripción 2, porque la acabo de poner. Fecha de renovación, voy a quitarla. Editar suscripción. No renueva suscripción. Ahí está. Pero ya estoy suscrito, ya me queda hasta el 29 de noviembre. Vale, ya está. Joder, tío. A ver, son 4 euros, al fin y al cabo. Vale. Vámonos, Nilfheim. Esta parte estaba muy guapa, creo que recordar que es la que... A ver, Helheim, joder, con Nilfheim, coño. Helheim. Ahí tenemos un objeto, ¿será el siguiente coleccionable? Aquí recuerdo que en la primera run, reliquia familiar, aquí está. Eso es, son los 5 coleccionables que hay, ¿vale? En este mundo. Creo recordar que aquí había un cuervo de Odín. Aquí, cerquita o algo de eso, ¿eh? Es el puente del que habló Freya. No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar. Buscamos al guardián encargado de las misiones. Vale, Vegeta que me suda 3 pingos. El cuervo tiene que estar por aquí, ¿verdad? True Facts, True Furious.
Aitch esperaba no tener que volver a este lugar. Eso es que lo has visitado, ¿no? Vale, abajo podemos ir. Adelante están los enemigos. Fíjate, están aquí ya los señores de hielo. Me diréis, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has devuelto el golpe? Escúchame, no tengo ni puta idea, la verdad. Hazte totalmente sin querer. Vaya. Pingüina, thanks for the year. ¡A tomar por culo, señores! Perfecto, 114 de experiencia, ok. Dios mío, que o sea, al estar en Kiro un desafío, estoy más concentrado de lo normal, tío. Aquí tiene que haber un cuervo, te lo juro. Míralo. Míralo, este cuervo sucio. Guarro. Hombre, no, 22 de 51, ¿no? Vamos a hacer la mitad, tío. En la primera run, la mitad de los cuervos. Cuidado, ¿no? Y sabemos dos que no hemos podido acceder a ellos y tal, o sea que... Vale, esto era muy sencillito. ¿Veis este círculo, no? Vale, necesita energía. ¿Cómo se consigue la energía? Vámonos. Pues lo enseño. Por el otro lado no había ni bajada, ¿no? No, está cubierta por esto. Vale. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? Vamos a abrir primero este cofre. Ah, y las hierbas azules las podemos romper. Porque ya tenemos el fuego de las espadas del caos. Perfecto, cabrón. Carga espartana. Esto es para las espadas del caos, ¿verdad? Bueno, se la ponemos porque es lo único que tenemos. Ok. Una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas. Vale. Hostia, ¿estos qué pasa? Madre mía, ¿qué cojones acaba de ocurrir? Necesitamos energy. ¿Y por qué no me da la energía, tío? Bueno, sí le quito, ¿eh? ¿Eso está hecho para que podamos elegir ahora el ataque de las espadas? Voy a poner un segundito en alto. Vale, necesitamos una pelota que tenga energía, tío. A ver. Arriba también hay un cofre. Vamos a saltar esto. Aquí también hay más peñita. Para toda la peñita, con fumeta. 2009. Sale purpurina ahí. Bueno, bueno, espérate. Que está aquí, están aquí los acróbatas, tú. Vale. Nada, los estrujo en la pared. A mí me dijeron, me juraron que no haría falta las... El hacha, tío. Vale, necesitamos abrir. Por aquí podemos subir, ¿eh? A ver, es como una sombra de gel alquera, ¿eh? Me meto una puñalada. Es como una sombra, pero usa la magia de hielo como si fuera un arma arrojadiza. Debe ser un infernal. Sus proyectiles son rápidos, pero no nos aturden. Hay que atacarlos y quitarlos de en medio cuanto antes. Debería poder ayudar a padre con esos enemigos. Si sus proyectiles trastocan sus movimientos, mi arco también puede estorbarlos a ello. El infierno está lleno. Sin las valquirias necesito... ¿Cómo hacía yo para...? Era un boli, ¿verdad? Un ratito. Para luego poder hacer las cosas bien, macho. Prole de gel. Estas criaturas sin rostros son muy agresivas y no dudan en abalanzarse contra nosotros. Es evidente que tienen los mismos poderes de hielo que todo lo que llega de gel. Las espadas de padre les abaten bastante. Mira ahí atrás. Tiene una pelota.
Esa estatua, perfecto. Y aquí a la izquierda también había otra estatua con bola, con pelota. Y esto lo podemos romper, vale. Estos muertos, ¿qué pasa? No, no, nos chupan los huevos, ¿no? Ok. Vale. Vida y vida. ¿Y dónde está la pelota que tiene energía, tío? ¿Qué está la polla? Esta pelota tampoco tiene energía. Ok. Eso tampoco. ¿Y por aquí qué hay? Ese es el camino principal, ¿no? Pero la pelota no hay ninguna encendida, ¿no? Es que, tío, de verdad. Qué vergüenza. Mira, podemos ir por aquí. Y aquí abajo no hay nadie. ¿Para qué te dejan esta bajada, tío? Cojones. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eh! Ah. A ver si ya sé pronunciar mejor, tío. No es coño, me ha dado de entera. ¡Ah! Me ha dado de entera. Qué pesado, ¿no? Pero no. Es que, tío, de verdad, qué puto coñazo de peña. Puto coñazo de peña, tío. Pero vamos a ver. Son gilipollas, te lo juro. Qué asco de pavos. Mientras detrás, ¿eh? Mientras que no venga con espadito, o sea, con escudito. Es así. ¿Soy tonto? ¡Soy tonto! Mira, me está tocando la polla, no es coña, ¿eh? No es coña que me está tocando la polla. ¡Qué coñazo de pavos con los escudos, tío! Y encima le doy sin querer al R1 y automáticamente me saca el hacha, tío. ¡Me cago en la puta! Es lo que pasa. Esto tienen que haber sido ladrones muy fuertes cuando estaban vivos. Muertos son ladrones de gel aún más fuertes. Estos enemigos rechazarán los ataques de hielo del hacha de padre. Tendrá que usar los puños para aturdirlos. ¡Me cago en la puta, tío! Porque le doy sin querer a la cruceta derecha. O sea, perdón, al R1. Es un ladrón de gel, pero lleva un escudo y sabe usarlo. Parece que no está totalmente descerebrado. Me van a dar por culo esos, ¿eh? Van a ser los que me den por culo, ¿verdad? Verás tú. Cuando matamos a los ladrones cerca de casa, ¿vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido?
El tiempo no se mueve igual en todos los reinos, y menos si atañe al mundo de los espíritus. Como la luz de Alfheim. Más bien al revés. El tiempo en el Lago de las Almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgar. Lo siento, es un lío. Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien. Ah, va a caer y el cofre también, vale, vale. Estaba pensando en cómo tirar eso. Tenemos las piedritas, o sea, las hojas allí raras, estas que se queman. Cosa que viene bastante bien. Y por el otro lado deberíamos de haberlo hecho también. ¿Qué pasa? Vale, pues esto fuera por aquí también. Tenemos también la ira espartana. Ahora mismo hay una piedra ahí para recuperarla, pero no queremos. Vamos a romper todo esto. Y también hay que quitar las hojas del otro lado, ¿vale? Las hojas del otro lado de aquí, del... veréis que se va a iluminar en un momentito en aquí. Pues nada, increíble, ¿no? 3.376 de dineros. Subimos la ira espartana. ¿Y qué era lo que tenemos que hacer por aquí? Todo lo que sean hojas azules. Ya decía yo, me han dado la ira muy rápido. Atrás. Te vienes por aquí, te vienes por aquí, te cojo el cuello, te lo tuerzo un poquito y pa' tu puta casa. Buah, se la ha llevado este en toda la boca, macho. Qué pesados, ¿eh? Dios mío, no sabéis lo que me están tocando la polla. O sea, no os hacéis a la puta idea. No os podéis hacer a la puta idea. ¿Está dentro de Hel? No. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Hel es para los que mueren sin honor. Criminales. Y... los muertos por enfermedad, accidente, edad. Vale. Claro, los del Valhalla son los que... o sea, los que van al Valhalla son los que mueren luchando, ¿no? Como él está diciendo, enfermedades y tal, le suda la polla. Vale. Por ahí arriba también podríamos ir. Podremos quitar estas hojitas de aquí. ¿Me dejas caerme? La madre que te parió, tío. Uy, espérate. Ahora. ¿Y qué sirve quemar esto? ¿De que se caiga ese palitroque? ¿Y de qué sirve de que se caiga ese palitroque? Ah, que pueda subir ahora ahí. Vale, pero yo quiero subir primero a este lado, porque parece que el otro es el principal. Y parece que también se quitaba la hoja desde aquí, pero bueno. De hecho era para lo único que estaba, ¿no? Ok. Cuervito. Cuervitol. Joder, ¿en serio? Vale. Ok. Es en serio, tío. Había dos cuervos aquí, ¿eh? La madre que lo parió a Odín, tío. Y al desarrollador de este videojuego. Al que decidió poner putos cuervos distribuidos por todos los nueve reinos, tío.
guardián del puente sacará a los muertos de Midgard? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Este es... ¿Pero quién está tan loco? Porque parece Kratos y Atreus. No, porque el tío es igual de grande. Uy, qué guapo lo de la erosión por detrás. Qué guapo, ¿no? Por aquí no se puede hacer nada. Hombre, ya te lo digo yo. Cerdo. ¿Ha caído? ¿Qué es? ¡Oh! También se consigue así la reliquia. Ya no solamente por muertos. Claro, es que estamos en la zona de los muertos. Más muertos que ahora no va a haber. Qué guapo, ¿no? Mira, por ahí van el caminito y todo. Dios, es todo hielo, ¿eh? Tiene el sentido que llevar las espadas del caos te ayuden, ¿no? Ya que es todo tan frío y tan... pues eso, de hielo. Es un paisaje tan helado. Vamos a volver para atrás un segundito porque seguramente nos estamos dejando algo. Mira, aquí un jarroncito que me va a dar dinero. Ah, no, me va a dar vida. Ya estamos al 100%. Tenemos casi la ira también al 100%. Aquí en este lado no podíamos hacer nada. Aquí tenemos que venir con Atreus. Si es que sobrevive. Vale, y por aquí pues nada. Sigamos el videojuego. Puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos... ¡Dios, el guardián! No tenemos que hacer sin Atreus, ¿eh? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. ¡Fuente de los condenados! ¿Quieres es su corazón? Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? ¡Monta jaleo! ¿Cómo? Hacerlo, ¿verdad? Aquí habrá otro cuervo. Cerdo de Odín. ¡Vámonos! ¡Nos bajemos! Derrota al guardián del puente. Venga. ¿Y aquí no podemos hacer nada o qué? Claro, coño. ¿Ah, no? ¿Por qué me ha dejado hacer esto? Uy, aquí esto es vida. No quiero gastar. Si me da vida, no la quiero gastar. Vale. Vamos a abrir esto. Vamos a hacernos al jefecillo. What the fuck. ¡Mira ahí arriba! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapo! Vamos a romper primero todo. Vale. Vale. Ese hombre tiene que estar pasando un frío ahí. Tenemos la ira al tope, la verdad. Buenas tardes. ¿Y tú qué quieres? Vente, vente. He matado ya un par como tú. Me suda tres cojones. Te la han sellado, ¿ok? Tiene el poder de Helheim aquí. Vale, ok. Vale. Oigo. Ahí se me la diste, ahí se también. Vamos a echarnos primero esto. Vale. La ira es lo que hay. Así también recuperamos vida. ¿Dónde estás? Va a ser chungo, la verdad. ¿Qué hace? ¿Por qué me hace daño a distancia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es todo un desastre. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué?
Hostia, qué crudo, ¿eh? Mira, por lo menos me lo dejan a poquita vida. Y casi toda de ira. La verdad es que me ha salido worth it morir. Tío. De verdad, esto está la polla de los controles, tío. De verdad. O sea, es la cosa más putamente asquerosa que tiene este videojuego. Los putos controles son tan horrendos que no puedo con ellos, tío. Hace lo que le sale de la punta de la putísima polla, tío. Detrás de ti. ¿Y otro se pira tan normal? Mazurkelson. Vale, vamos a curarnos un poquito por aquí. Ok. Vale. Bueno, ok. Así lo ha querido. Así lo quiso Odín. Así lo quiso Odín, tío. Piedra, por favor, de vida. Me encanta lo de las bolitas esas. Es tan satisfactorio saber que hay bolitas que te persiguen durante todo el putísimo rato. No las puedes ni atacar ni desviar de ninguna manera. Y que encima te pueden llegar a matar. Que es que me flipa, tío. Es la polla. Vale, me va a salir ya lo de la habilidad. ¿Ya o qué? ¿Sí o no? Anda, ¿dónde estás? Pero bueno. ¡Cállate! ¡Qué asco, loquete! ¡Oh! ¡Con las espadas! Muy bien. El corazón. Muy bien. Tendrás que ensuciarte las manos. Dieciocho experiencias solo, ¿sabes? Me cago en su puta madre. Ahí está el corazón, ¿no?
Es uno de los que necesitaba, ¿no? Ábrele, ábrele. Cirugía rápida. ¿Qué te pasa? Fumador, ¿no? Ahí te estoy viendo el pulmón negro. Vamos a tirar esto por aquí, un poquito por aquí. Venga, vamos a cambiar esto. Vamos a poner otro nuevo pulmón y... dentro de nada, ahí lo tenemos. Míralo, negro, Fumador de vapor, cachimba y cigarro, tío. Lo tiene todo el cabrón. Me lo guardo porque eso luego en el mercado negro no vea. No veas, ¿sabes? Tengo el corazón. Contento el corazón, contento, lleno de alegría. ¡Dios! Zeus. Zeus de, de Helheim, Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. Cuidadito. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Momento. Mathur... Helson, ¿vale? Es el que acabamos de matar. Conocido como el hijo de Hel, por eso es Helson, y guardián del puente. Al parecer nació y se crió en Hel. Ya debe ser difícil crecer en una tribu de troles, pero en Hel seguro que es mucho peor. Debemos concentrarnos en regresar con... Llama del caos. Let's go. Caos y conflagración. Vamos a abrir esto. Vuelve a la sala de viaje de Tyr. Ok, don't worry. Quiero un momentito. Un minutito de silencio. No, no puedo, cabrón. Joder. Voy a tirar esto también. Necesita viento de gel para abrirse. Eso es a lo que yo iba a ir. Viento de gel. ¿Qué abro? ¿Qué hago? ¿Te abro aquí o qué? Míralo, Se lo mamó. Se lo mamó. Mira eso, Casi nada. ¿Y dónde sacamos el poder de Hel? De Helheim. ¿Dónde está el núcleo, tío, ahora? Allí. Ojo, Brock. Yo debería estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. Vamos. Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, ¿verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Vale. Vale, vientos de gel. Los vientos de gel son muy inestables y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. Ahora apunta a esa trampa de viento. ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de gel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. ¡Oh! Lo hemos visto el script. Hemos visto ese script pequeñito, Cazando scripts. Cazando crepes. Vale, y ahora lo traemos de aquí y lo llevamos allí. Y eso se abre. Y ahora vamos para atrás otra vez en el tiempo. Hostia. Menos mal que ahora mismo con esto nos lo hacemos easy. Qué pesado, ¿no? Hija de puta,
Que te den por culona. Ok. ¿Puedo subir aquí? ¡Yepa! ¡Vamos! Mapa, perfecto. Tenemos ira, da igual, no lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Recogemos cositis. Vale, esto es para volver con Atreus. Perfecto. Allí está el siguiente portal. Let's motherfucking go. Uy, go. Let's motherfucking go. Hostia. Let's motherfucking go. Madre mía, la aim. Aim de pinturillo, tío. Ok. ¿Y eso que tenemos ahí abajo qué es? Que te estoy viendo, tío. Vale. Será por el otro lado a lo mejor. Será por aquí. ¿En cada rondita va a haber uno de estos? Vaya tela, loco. Que no utilices. ¿Por qué? Tío, puto R1, te lo juro. Me lo voy a cortar. Me van a amputar el dedo. Cuidado detrás de ti. Cállate. El puto Tarzán, loco. Let's go. Piedrita de ira que no la necesito, la verdad. Y piedrita de ira que no la necesito, la verdad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, tengo que pasar por ahí abajo, pero... ¡Anda! ¡Le puto! Podemos salir por ahí. ¡Qué hijos de puta, eh! ¿Cómo te lo ponen ahí para joder? Única y exclusivamente... ¡Hijos de puta! ¡Que ahora tengo que darme toda la vuelta, cerdo! Abrimos cofre. ¿Y luego voy a tener que pasar por debajo de la misma forma? ¡Qué putada, ¿no? Porque tengo que llevar igualmente... el poder, el viento de Helheim para el final. A ver... Me tengo que llevar para allá. ¿Cuánto tarda en pasarme esta cueva? Perdona, uno, dos, tres, cuatro... ¡Nah, hijos de puta, eh! No te dejan. No, no, esto ya son 10 segundos. ¡Qué cabrones, eh! Algo hay que hacer. Porque se abre de esa manera. Algo hay entre medias, arriba o algo de eso, que se tiene que hacer así, ¿verdad? Hay algo aquí arriba. No puedo subir por arriba. Son 10 segundos, eh. Me están jodiendo. Lo voy a intentar porque al fin y al cabo vuelve aquí el poder. Desde lo más lejos, pum. Me lo llevo, me voy corriendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... No puedes ir un puto más lento, ¿no? Que no. Que no, ¿qué? Tiene que ser algo así. Se tiene que dejar en algún lado más cercano. Mira bien. ¡Coño! No ha sido un pedo, ha sido el estornudo.
No serán tan hijos de puta de ponerme el poder allí. Y pensar que lo tengo que traer de alguna manera. Es que he visto algo brillando aquí a la izquierda, ¿eh? Claro, que hijos de puta, si llevo todo el rato trayendo el poder. Mira qué cabrones, tío. De verdad. Es que es de mamarrachos, tío. Pasa. Wow, la puerta de Helheim. Sí, ¿dónde está el poder? Quiero más poder. Ay, quiero más poder aquí. Uy. Joder, vaya aim de hijo de puta, tío. Vale, está el Vanheim sólido. Podemos coger el otro. Y se viene allí. Lo dejamos aquí. Voy a necesitar dos. Porque me traigo el otro también. Vale, el siguiente está allá al fondo. Perfecto. Perfecto. Venga, aquí anda. A chuparla. Hijo de puta, tío. Qué puto asco de peña, te lo juro. Me dan un asco que no puedo con ellos. Ven aquí. No lo levanta. Sucia perra. Te vas al fisio ahora, tú. Madre. Mañana tendrás que ir al fisio, ¿no? Mañana estoy por ahí desde por la mañana. Me tienes por ahí, chaval. Ya me tienes por ahí. Miran directamente hacia arriba antes de lanzar su proyectil de hielo. En ese momento hay que quitarse de en medio o atacar con el hacha de padre. O con mis flechas, vale. Pero tu flecha, en plan, tú estás muerto. O sea, muerto no. Pero... tú estás malito. ¡Hostia! ¿Y este machote? Y se le va toda la estamina, tío. Me parto la punta de la polla. Mangos de guerra letales. Se viene, ¿no? No pensaba que los viajeros pudieran ser mucho peores, pero parece que la muerte no bastaba para moderar a este. De hecho, es aún más agresivo que los demás viajeros que hemos visto. Creo que los viajeros también pueden volverse infernales. El camino que lleva Belén. Ahí detrás. Detrás de la puta silueta esta rara. Vamos a llevar este primero. Para que el otro se me haga más fácil. Stop. Vale. Eso, hola, buenas tardes. Cago en la puta ya. Están tocando la polla.
Lo malo de estos enemigos es que te congelan. ¿Qué significa que te congelen? Que no me dejan esquivar bien. Y como no me dejan esquivar bien, no tengo que puto fulminar. Otra de las cosas que tengo también es que no he mejorado todavía las espadas del caos. Mira el móvil. ¿Cómo? Es lo que dijo, lo que dijo tu cuñada, ¿no? Joder. ¿Para qué está el juego gratis? 10 pavos, a ver, ¿y qué te viene? ¿Qué te viene? Me estoy poniendo nervioso, vale. A que me lo pillo yo. A eso está Neneva. A lo mejor está más barato Neneva, ¿eh? Lo que pasa es que físico estará más caro. Acabo de buscar Neneva, Neneva. En una página que no me paga, que tiene ofertas. A ver, ¿qué es lo que tiene? Mira, eso mismo, 20 pavos para la Play 5. ¿Entonces de Play 5? Sí, pues ese mismo, 20 pavos. 9 pavos. 8. Lo quiero solamente para juegos digitales. Windows. Ah, es que está hasta la skin de Batman, de Harley Quinn por 1,80. Bueno, bueno, bueno. El Psycho Bundle. Hostia, lo que me estoy entrando ahora mismo. El Psycho Bundle, que es el pack del psicópata de Borderlands, cuesta 400 pavos. Que yo lo tengo, yo tengo esas skins. ¿What? ¿En serio? 400 pavos. O sea, vamos a ver. No lo voy a enseñar porque paso. Pero 400 pavos, ¿eh? La skin del psicópata de Borderlands. Tengo una cuenta que vale pasta. Vale, voy a tener que poner a cargar el móvil como siempre. Vale, ¿dónde tengo el poder? Aquí. To. Vamos a ver si me da tiempo, ¿no? Uno. Ay, qué poquito. Desde el otro lado sí que me da tiempo. Vale, y después de ahí, ¿dónde lo podemos llevar? ¿Va todo bien por ahí? Vale. Como no le afecta de todas, todas. Nada, combo wombo, ¿no? Pockety pocket. Está un poquito pockety pocket. Este compañero. Vale, tenemos la pelotita aquí detrás. No, la pelotita aquí detrás no está, está ahí arriba, espérate. Hemos traído una más, la del fondo. O sea, tenemos dos poderes ahora. Traemos esto de aquí, que es muy sencillito. Esto es solamente girarse y ponerlo ahí arriba, donde estaba el cuervo. Que de hecho este cuervo, si te lo quieres hacer, te lo haces sin querer, ¿no? Y ahora recogemos de aquí y nos la llevamos, lo primero, a la puertecita esta principal, ¿verdad? Tres, dos... Aquí tendríamos que llevarla, ¿vale? Pero tendrá otro intermedio, habrá otro intermedio. Vale. ¿Dónde está el intermedio?
la bolita intermedia entre eso de ahí arriba y el portón del otro lado. Mira, allí hay uno. Allí hay uno que ahora mismo no recuerdo para qué era, pero... ahí está. El maquinón. Vale, ¿y aquí atrás para qué? Ahí no había nada. ¿Será para el de abajo? Su... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Hostia, más justo que un pepino en tu culo, ¿eh? Ciclón del caos. Carga espartana y ciclón del caos. Ciclón del caos, ¿cómo es? A ver. Me gusta más que la carga espartana, la verdad. Hace menos daño, tiene menos quemadura, prácticamente no quema, de hecho, y casi no aturde. Pero es que al fin y al cabo, este es para un único objetivo y este para varios. A mí me viene bastante bien ahora que estamos sobre todo en Helheim y tal. De aquí no hemos descubierto nada. Y los mangos estos, ¿qué? Más 2 de fuerza, 7 de único, 10 de suerte. ¡Pum! A ver, es que los principales son la polla, pero es que a ver qué le hacemos. I see who you are. You are my enemy. ¿Por qué tengo esa canción? ¿Cómo se desliza, eh? El cabrón estaba en un columpio, tío. En un tobogán. Vale, y ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Solamente era el poder para traerlo aquí, tío? ¿En serio? Solamente esta puerta, ¿no? Para eso tenemos que arrastrarlo. Y el niño muriéndose mientras. Increíble. Buen padre, ¿no? Lo has conseguido. Ahora soy un puto genio. Let's go. Aquí no vale. Acá atrás. A Midgar. Además, es que el cabrón del Brock dice... espera, que me he dejado un segundillo una cosa en Midgar. Midgar, ¿sabes? Me he dejado una cosilla en Midgar. Se va y vuelve. En plan, es instantáneo, ¿no? De la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. Dios. No malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, en tu panteón se lo decía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Lo sabe, en plan, tienes razón. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. I see who you are. Configuración. Tengo las notificaciones quitadas. Sonidos. Pum. Vale. Un momentito, voy a escribir un mensaje. Vale. Estamos otra vez en Midgar, ¿eh? ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado.
O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Vamos a ir por aquí entonces, ¿no? Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. Pero no me deja ahí todavía, ¿no? Parte superior de la casa. ¡Anda! Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. Here we are, fame for the year, fame for the match, so fame for the FIFA. For the FIFA, ¿no? For the FIFA. Vamos a esperar a que salga la puerta. Por favor, ¿puedes salir la puta puerta? ¡Ojo! Suena a cosas místicas. Me daré una vuelta más. ¿Cómo sé dónde es cada cosa, tío? No sé cómo mirarlo. Vale. Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. ¿Y qué imperfecciones tiene? Si estamos aquí, literalmente. ¡Niño! ¡Mi hijo! El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre. Pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Cuidado, ¿eh? Momento chungo. No es tan sencillo. Incorpóralo. Te he dicho que también tengo un hijo. ¡Ojo! Hace... siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño. ¿Y quién es su padre? ¿Quién es su hijo? Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades. Y mis miedos a lo que él necesita. Mientras enifando, ¿sabes? El niño. Y no pude ver su resentimiento hasta mientras por ahí, ¿sabes? El niño oliendo la menta poleo. ¿Qué le está preparando? Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla. Pero nada lo es con respecto a tu hijo. True facts, true furious. Es una maldición. El niño está maldito. ¿Qué pasa, chaval? No te vayas sin mí. No me iré. ¿Quién es el actor de doblaje de Atreus, tío? A ver, voy a mirarlo mientras. El... estoy mejor. La ficha... doblaje.com era algo así, ¿no? Está bien como para viajar. O el doblaje.com, alguna cosa así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Ficha el doblaje.com, eso es. Más vale que sea cierto. Ramón de Arana. ¿Qué edad tiene el chaval?
De 10 a 20 años hace las voces, o sea que tampoco tendrá mucha edad, ¿no? Ojo, las runas esas, o bueno, en los tatuajes estos casi desgastados que tienen los brazos los tenía de antes. ¡Ole, mi niño! No olvidaré esto. ¡Ole, mi niño! Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. ¡Ole, ole! ¡No, vamos! Por aquí tenemos lo de... Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. Y porque te entristece. Aunque joven, eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Importante, ¿eh? Vivió en Alfheim. No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo. Acaban de admitir que Odín es su marido, ¿no? Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicioné. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y a cambio yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Una tortuga gigante, un jabalí dorado... Tienes unos amigos la mar de interesantes. Aunque joven, eres sabio. Me pica la nariz y no los labios. A ver. ¿Ya? ¿Habéis terminado de hablar? Pues vámonos. Acaba de decir que Odín era su marido. O su esposo. O como coño quiera llamarlo. Cuidadito, ¿no? Eso ya va dejando pistas. Cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la cámara de... Vamos a ir ahora. Sí, para buscar la runa negra. Chico, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Si lo sabes, necesitamos una barca. No, no hace falta, podemos tepearnos. Nos hace falta una barca. Muy bien. Podemos tepearnos, pero también tenemos una cosita por aquí que hacer. Esto. Vale, ¿y esto a dónde se lleva ahora? Un segundito, cállate. Esto, este poder... ¿Dónde se lleva, tío? Allí. Allí hay uno. Aquí. Vale, vamos para allá. Vamos a hacer esto secundario también. No dice nada Atreus de ¡hala! ¿Cómo haces eso? O ¿qué armas llevas ahí? O ¿nada? ¿No van a decir nada? ¿De las espadas, tío? ¿En serio? Mira, ya podemos romper también esas raíces. Lo llamo todo el rato hojas. Yo es que de verdad tengo un problema muy gordo, tío. Es fuerte, la verdad. ¡Mierda! Entendido. Un segundito. Dios, chaval, 17 segundos para que se me apagase el móvil. Let's go. Cosa mala, se me han caído los cascos. 1,47 de porcentaje de batería, tío. Qué locura, ¿no? Vale. Tenemos que mejorar las espadas del caos. Para eso tenemos que ir a la tienda de Brock. Pero estando aquí, quiero bajar un segundito. Quiero darme una vueltecita, la verdad, por aquí. Esa, Tilín. Esa es. Era por aquí. Y ahora, fíjate tú. Fíjate tú. Ah, vale, tenemos que bajar desde aquí por... ¿O no? Sí.
Vale. Eso es lo que tenemos que hacer. Subimos. Ahora, 3, 2, 1. Nos vamos yendo para atrás. Nos damos la vuelta. Nos saltamos. Lo tal. 3, 2, 1. Vale. Esto por aquí. Ahora, ¿cómo íbamos al otro lado? Por este lado, ¿verdad? Por la parte de aquí. Vale. ¿Y cómo subíamos? Pues por esta pared. Vale. Ahora podemos ir hacia el otro lado. Tenemos el poder ahí. Mira, una cámara. Vamos a hacer primero lo de la pelotita, que se me olvida, tío. Que tengo yo memoria de cipote. Y ahora podemos hacer así. Y ahí arriba es, ¿no? Es aquí arriba, ¿verdad? Echaba de menos la flecha de Atreus, ¿eh? ¿Aquí no es? Tengo que dejar esto al medio, ¿verdad? Si dejamos esto al medio, puedo pasar yo también. Uf. ¿Va a estar jodido, soy yo? Se podría hacer algo, ¿no? Saltito, saltito, y estamos aquí arriba, y ahí tenemos la cámara. La camarica de los secretitos. Vale, y no hay cuervo ni nada, no hay... Se escucha un pájaro, pero no es un cuervo. El cuervo se escucha de otra manera. Vale, saltamos, saltamos. Ahí está. Y otro cofrecito más. Vamos a ver la cámara esa que está por ahí. ¿Qué es lo que me van a dar aquí, tío? Devastación de las furias. Es ligero también, ¿eh? Es ligero, tío. A ver, me gusta más que el otro, ¿eh? Vamos a dejárnoslo, que el ciclón del caos, la verdad. Me gusta más porque es largo, hace daño bastante y encima quema. O sea, muy bien. Vale, podemos abrir esta cámara también, que será pues otra cámara de Valkyria a lo mejor. Le he dado a la X y me da triángulo, perdonadme. Aquí arriba. Por aquí. What the fuck, dos al lado, ¿eh? Cámaras abiertas, efectivamente. Cámara oculta de Odín. Todas tienen la misma estructura, tío, es increíble. Todas tienen la puta misma estructura. A partir de aquí es todo lo mismo. Bajamos y va a haber cofres arriba, tal, no sé qué. Y una valquiria. Y ya. Este sitio parece una cárcel. Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación... Dijeron lo mismo en la otra, ¿verdad? Son las frases de Malagüero, chaval. ¿Qué clase de algo? Es lo de clase de algo y todo lo dijo también. Algo poderoso. Sientas lo que sientas, nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Vale. Actualizado esto, eso no lo vamos a recoger. Otra piedrecita por aquí y tendríamos que tener este cofre y otro más, ¿no? Por aquí arriba. Emblema. Joder. Al final voy a tener narcolepsia o algo, tú. Emblema pulido del valor. Ponía, creo.
Luego tenemos este salto. Y antes de la Valquiria que vemos ahí al fondo. ¡Podemos bajar! Estas son las que me gustan, que aquí hay pelea, ¿no? Aquí abajo. Ahí hay un cuerno. ¿Y qué era lo que había aquí, tío? Y ahí está la Valquiria, vale. Pues tenemos dos Valquirias localizadas por ahora. Y podemos volver por aquí. No me da la opción. Eso es que me está obligando a ir por el... por el ascensor, ¿eh? Eso es que va a pasar algo. Me está obligando a ir por el ascensor, tío. Vamos a ir para allá. I see who you are. You are my enemy. ¿Sabéis lo peor? Que eso es de el TikTok Premium que está viendo ahora. Es una canción para... O sea, bueno, es una canción de los TikTok Premium que está viendo ahora. TikTok Premium me refiero a que TikTok se está convirtiendo en un sitio porno y es... O sea, no lo entiendo. Es increíble. O sea, estamos viviendo la transformación de TikTok a un sitio porno, tío. La cantidad de veces que me sale algo así es increíble. No tiene sentido, tío. Vale, este ya está por aquí entonces, ¿no? Eso ya está por ahí, eso ya está por ahí. Vale, ok. Pues ahora sí, tenemos que volver donde está. Abajo. Arriba. Tenemos que volver donde está el ascensor, porque es lo que nos está obligando, porque no nos deja utilizar el ascensor. O sea, no el ascensor, coño, la puerta mágica. La de Doraemon no. La de Brock y Sindri. Nos está obligando a ir por aquí, o sea que... Ah, porque nos hace bajar. Necesitamos una barca, ha dicho. Vale, pues algo va a pasar por el camino. Nos ha dicho Brock que podemos ir y volver por las puertas. Y nos están diciendo que necesitamos una barca y nos están obligando a ir para allá. Raruno. Raruno, la verdad. ¿Y por qué ahí no baja, tío? ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a... Ahí sí baja. Ahí sí baja. La runa negra. Vale, vamos a poner el barquito donde estaba. Estás callado. No estás mejor. Supongo. ¿Lo sabe ya o qué? Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. Cuidado, ¿eh? ¿No dices nada? Estoy maldito. Es lo que entendía, claro. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero después de esto pensaba... No es así, chico. Que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. Uy, man, Leanne no ha intentado adivinarlo, pero lo de chico estaba claro. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. La verdad y nada más que la verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Chico, ¿no dices nada? ¿Yo? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Cómo? ¿Convertirte en un animal? ¿Lo hace tu padre, hijo? No. ¿Eres tonto? No creo que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre también era diosa?
Sí, no. ¿O no? Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. Si tu madre no era una diosa, tú eres un semidión, ¿no? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas? Cuidado, ¿eh? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? Ya lo descubrirás. No me siento un dios. No conozco el alcance de tu dignidad, pero con el tiempo lo sabremos. Muy guapo esta parte también, Molto, molto gustoso. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ahí estamos. Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval, porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. Unos cuantos ya conoces. La mitad muertos. Freya seguro. ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¡Puto niño! ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. ¿Ese te lo enseñaré era de Kratos? Ahí lo dobló Jacinto Mata. Jacinto Fernández lo dobló eso. Vamos, no me jodas. ¿Por qué he dicho Jacinto Mata? Algo de esta gente, tío. Se me ha pegado algo de eso, ¿verdad? Era Facundo Mata, no Jacinto Mata. No sé de dónde viene eso. Sé que viene del Kalos y del Piban, pero no sé de dónde viene exactamente, tío. Vale. Algo del FIFA o algo así era. Vale, y aquí es otro. Ok. Si subimos por aquí, ¿qué hay? Mira, eso lo podemos tirar. Eso fuera. Y podemos escalar por esta pared. Vamos a subir a ver qué nos encontramos, ¿no? Arriba hay otra raicita de estas para tirar. También cosa que haremos. Esto es... Oh, nos falta lo de Helheim, ¿eh? Hostia, ahora me estoy dando cuenta. Y mira. Esto por aquí también. Vale, ¿dónde estará entonces? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Mi carro me lo robaron. ¿Dónde está entonces lo de... Lo de las tres runas, a ver. ¿Dónde podemos hacer lo de las tres runas? Ese cofre morado, ¿qué cojones? No podemos abrirlo todavía. Saltamos aquí, a ver. Vale, esto por aquí, ¿qué? Te lo juro, me tomo un café y parece que tengo narcolepsia. Qué puto asco, tío. Estoy todo el rato bostezando a la nada. Oye, un campo de batalla. Esto es... Oh, ¿esto es donde murió el ogro? Ah, míralo. Ahí es donde subíamos al niño. Allí. No, en ese recuadro de allí. Que nos tiraba él y por eso esto está abierto. Vale, vale, que yo dije, ¿cómo coño llego a este lado? Pues claro, de esta manera. Y por aquí arriba podemos saltar. Y podemos ir para allá. Ah, y esto es la conexión entre un lado y otro. Oh, jajaja. Entiendo. Esto lo tiramos y no hace falta ni bajar, la verdad. Aquí fue donde hicimos nuestro primer recado. Vale, el temita es, el tema Iken.
Tenemos ahora mismo otras cositas que hacer. Así que la vamos a bajar. Y vamos a intentar coger el poder de esa puerta, ¿vale? El poder de esa puerta no es este. Aquí no está. Pero sí que podemos bajar. ¡Joder, puta! Ah, vale, para eso necesito ir para el otro lado. Vale, vale. Claro, esto lo cubría el agua. Hasta aquí no llegaba. Vamos entonces por aquí, al atajo que hemos hecho aquí arriba. Y vamos a bajar ahí y abrimos esa puerta. Y lo dejamos ahí tranquilito. Al final sí que tenemos que bajar por aquí. Vale, esto por aquí. Abrimos la puerta de allí. Pero ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hacen aquí ahí los siete? Vale, cuidado, ¿eh? Y ya me tengo que poner más serio, tío. Estaba yo de chill. Vale, fuera. Vale. Este fuera. Qué asco me dan las hadas, tío. Que se puedan ir de un lado a otro es una puta mierda. Ya veréis la putísima Valquiria. ¡Ah, la del Berserker no te cura del todo! Hostia, qué cabronada, ¿no? Qué cabronada esa. No me ha gustado una mierda esta piedra. Hay que coger otra, tío. Hay que coger otra, tío. Qué asco, loco. Hay que coger otra piedra, ¿eh? A no ser que utilizamos la ira, pero es que, tío, me toca la polla, en serio. Dios mío, tío. Me come los huevos. Uno menos. Ya sí que está jodido, macho. Vamos a coger la piedrecita de aquí. ¡Joder, qué pesado! Me está tocando la polla, pero no sabéis hasta qué puto nivel. Este puto subnormal de mierda. Que no eres el puto rey de las hadas en oscuras, tío. De verdad. ¿Qué quieres con hermano?
Si lo que quería era que me matases, macho. Muchísimas gracias. Fuego por la derecha. Chúpame los huevos, tío, te lo juro. O sea, disfruta lamiéndolos, de verdad. Es una cosa con la que yo me voy a quedar a gusto si los disfrutas lamiendo. Vaya tocadura de pelotas, tío. Aquí en medio de la nada, que es lo peor de todo, tío. Muy grande, rápido y fuerte que los demás elfos oscuros que hemos visto. Sus ataques son tan potentes que pueden cegarnos y ensordecernos un rato. Lucha como los elfos oscuros normales, pero con más fuerza. Y muy pesados, tío. Encima no te dejan nada. No te dan nada de recompensa, nada. Es muy penoso. Es lo que es, muy penoso. Vale. Este es por aquí. Esta es una. Esta es una. Y esta es otra. Vale, nos falta todavía la que tiene el poder. El poder de Hel, el viento de Hel. Nos falta todavía esa, tío. Y también encontrar los... Mira, ¿ves eso lo del poder de Hel? Nos falta encontrar también lo del cofre. Lo del cofrelito, lo del cofrelito. Vale, esto está abierto. ¿Es esa de ahí? ¿Hay que darse la vuelta por aquí o qué? No, tío. Vamos a reventarle. A modo de que eres muy pesado, tío. Vale. ¿Y ahora dónde lanzo esto? Ahí había uno, ¿no? Bueno, no pasa nada. Recogemos ahora otra vez. Vale, esto por aquí. Vamos a recoger eso de ahí al fondo también. Vamos a limpiar un poquito la zona. Vale. Ahora, mira, aquí tenemos uno aquí arriba. Acaba de sonar. Vale, encima te lo abre esto. Me parto los huevos. Si lo mejor de todo es que no voy a poder acceder de otra manera, ¿verdad? O sea, me tendría que dar la vuelta igualmente por aquí. Si yo me voy corriendo... Me dará tiempo, tío. A este de aquí arriba no. Pero hay otro por aquí cerca. Mira, ahí arriba. Ese creo que sí me da tiempo sin necesidad de hacer el mongolo. Con la puerta, tío. No voy a perder el tiempo, sé que se va a cerrar. 10 segunditos. Nada, de sobra, ¿no? De sobra. Me da tiempo hasta apuntar tranquilamente y hacerlo. Vale. Ahora sí que he subido aquí. Le vamos a dar así. Lo vamos a recoger. Y lo vamos a llevar a ese de aquí. Vale. Y ahora con esto por aquí también. ¿Cuál es la que tendríamos que abrir? No recuerdo cuál era. ¿Estaba ahí abajo o qué? Mira, ahí arriba sí que tendríamos que subir y hacer algo, ¿verdad? ¿Por aquí qué? Aquí es donde hemos recogido antes lo otro. Esta ha sido la escalada. Mira, ahí abajo, ¿no? Vale, después de esa pelota que está ahí, es aquí a la derecha. Esto es lo que nos abría. Y seguimos. Ah, vale, es ahí. Vale.
Easy peasy, cabrón. Vale, subimos por aquí entonces. Lo recogemos, lo llevamos a la otra pelota. Y lo tenemos. Vámonos. ¿Te imaginas? Lo podría hacer, yo creo. A modo de speedrun lo puedo hacer. Dice dónde tengo que ir y todo. Como cae directamente y no hace animación de caer ni nada. En plan de agarrarse una cadena o algún saliente o algo. Si lo hace directamente, lo llevo. Lo llevo. Me lo hago, ¿eh? Me lo hago, ¿eh? Se viene. Speedruneada de aquí. Espérate. La puta madre, me acabo de dar cuenta que abajo están girando las runas. ¿Y dónde están las otras? Míralo. La N, que es donde lo he dejado antes sin querer, es una. Tengo que llevarla ahí arriba. Oh my fucking god. Después de esa. Venga, sube. Vale, la N es otra, ¿verdad? Ah, no, la R y la B, esa. Y luego la que falta, ¿cuál es, tío? ¿Dónde está la que falta? Es esta de aquí arriba, ¿verdad? Joder, la podría haber pillado desde aquí. Vale. No pasa nada. Es bastante fácil, la verdad. No hay que rayarse. No me preocupare. Vale, esa es la siguiente. Es ese cuadradito a la derecha. Esa, perdón, ese triángulo. Es este. Nos damos la vuelta. Vale. La he dejado ahí, ¿verdad? La de en medio está desbloqueada. Vale. Pues ahora solamente tenemos que subir aquí. Esta da igual, como la recojamos ahora. La que me importa es la de aquí arriba. Esta me suda la polla. Esta tiene que ser la B, ¿verdad? Esta no es la B normal, la B de Bluetooth. Ah, no, es la R. ¿Verdad que sí? Ah, mira, ya está abierto. Si me lo espirruneo desde aquí a la parte de abajo, me lo hago. Ya tengo ira más, ¿no? ¡Let's go! ¡Otro trofeito, señores! La speedrunneada. Vale, por aquí. Nos bajamos. No, saltamos. Mierda, ya he perdido tiempo, ¿verdad? Ya bajo, bajo, bajo. 3 segunditos. 1. Si no me hubiese parado ahí, lo hago. Lo vamos a hacer de nuevo. Si no me paro ahí, lo hago. Lo tengo, ¿eh? Si no me paro ahí y lo salto bien, lo hago. Lo llego, lo llego. Buah, ya ves. Me lo hago desde aquí. Lo robo. Desde aquí. Nos vamos corriendo. Saltamos. Y ya es solo dejarnos caer. Dejarnos caer. Dejarnos caer. Y voy con un segundito de más de normal. Me cago en el puto R1, tío. Te lo juro que ha sido el R1. ¿No habéis visto que saca el hacha? Ha sido el puto R1, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta, tío. Lo tengo si no saco el R1. ¿Qué os parece? Chachi, ¿no? Chachi. Tenemos 2 años. Vale. 1, 2, sí. Aquí solo se dicen tetas, culos, no sé qué. Salto aquí, no, coño. Aquí. Salto. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Y... era bastante fácil hacérselo, pero es que claro, le doy sin querer aquí. Hago así, mira. Lo vais a comprobar en cámara, ¿eh?
Dedo arriba. Lomo de espadas. O sea, pomo de lomo. O sea. Menos 10 de suerte, pero más 9 y 2. No, estoy bien. Ojo, le voy a dar muy flojito. ¿Otra vez? Un segundito, ¿otra vez? Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Vale. A ver, mira, gotita. Toda esta parte ya la tenemos hecha, supongo, ¿no? ¿Dónde va? Chepa. Vale, sé que he visto algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim ya no estaba en el lago. Ajá. ¿Pero habrá algo? Esto es... I don't know. Raro. La exploración la vamos a dejar para más adelante ahora mismo, ¿vale? Deberíamos bajarnos allí, de hecho. Pero no me está diciendo tampoco que tengo que ir a lo de... Ah, sí, el templo de Tyr, claro, claro, la parte de ahí abajo. Primero me están hablando de que tengo que atracar aquí, ¿no? Vamos a probar otra vez, sin interrupciones. Let's go. A ver si esta vez no caes enfermo. Allá vamos otra vez. ¿No me ibas a enseñar a leerlo? ¿Preparado? Miska, Muska. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? O sea, lo que está esperando que yo haga algo aquí. ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte, crea vida. De la puta enfrente, ¿para qué voy a hacer yo nada? Jord. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos, pero no sé si la lección... Total. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. True facts. Ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así... Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir cuidado, más fuerte. Cuidado. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Vaya, vaya. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Qué guapo, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella. Qué guay. Que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. Muy buena deducción, la verdad. Muy guay. Bien hecho, Grumete. ¿Dónde está la runa negra, cabeza? Nunca había entrado aquí. La piedra. Tiene que ser eso. A volar, ¿no?
Hostia puta. Pues claro. Mal rollo. Está dando mal rollo, tío. ¿No pensabas que sería tan fácil? No. Aunque deseaba que lo fuera. Y ahora... No te arrepentirás. Vale, tengo que dejar entonces el recipiente. O bueno, la energía la tengo que dejar en algún lado, ¿verdad? Aquí podemos subir. Este se va a despertar. Y allí, mira. Allí como recipientes también. Sí, vale. Está el niño ahí, ¿sabes? Oye, ven a ver esto. ¿El qué? ¿Esto? ¿El qué? Es que no lo quiero esto ahora. Estos dos se van a despertar. Voy a tener que pelear contra dos. Mira, uno y due. ¿Y por allí qué hay? Ah, por allí hemos entrado nosotros. Vale, en un principio está todo aquí, ¿verdad? Traigo la energía... Soy tonto, estúpido, tonto, estúpido. Y traigo la energía aquí. Vale, la siguiente energía, ¿dónde la tengo que dejar? A lo mejor es subiendo. Habrá que dejar tres energías. Eso está claro. ¿Dónde estaba la pared esta para subir? Ahí está, aquí. ¡Ey, Albi! ¿Qué pasa? Subimos aquí. No me da la opción de saltar a ningún lado, ¿no? Ah, mira, arriba. Vale, 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 vale. ¿Estás en el paseo? Uno, dos. Mira, esto lo podemos leer. Y vamos a tirar una cadena que creo que había por aquí, ¿verdad? Efectivamente, para no tener que estar subiendo todo el rato lo mismo. Vale, la cadenita está por aquí. ¿Sabes? Para ser tan querido, Tyr era muy paranoico. Piedra de vida, cosa que creo que no necesito, ¿no? Ah, sí, sí, necesito, sí. Vaya, recuperación, la verdad, increíble. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Pum, 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 pum. Voy a poner una cerveza. Niño, lee esto, anda. Mr. Pichichi pone ahí, ¿eh? Mr. Pichichi. ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Algo para resolver con la cabeza y no con los pies. A ver. Perfecto para mí. La corre más... Tyr nos está poniendo a prueba. ¿Y? Vale, ¿dónde dejo yo el siguiente recipiente, tío? Aquí no está lloviendo, ¿no? No, pero hay cielo de llover, la verdad. Hay cielo de llover. Hay cielo de llovizna mala. Y te juro que en esta casa me pongo muy nervioso cuando llueve. Me da mucho mal rollo, tío. Ahora que haces esto, ¿eh? Igual hasta cuando no tiene internet, no sé. Puedo hablarle al... A ver, hablar al Discord. A ver si se puede gastar unos meguitas en explicarnos. Qué guapo el starting ahora. Mira a ver si lo puedo enseñar. No. Un momento que me ha hablado. Esto es... El chico organiza todo el tema del Pokémon. Un segundito.
Vale, a ver, Wolf. Ya ves, tío. Si me habló hace 2 semanas, justo, además. ¡Ay! Wolfie, Wolfie, Wolfie. Podemos ir por aquí. Hace mucho que no se mete. A ver, que es normal, Albi. Que, o sea, que está jodido, tío. Que lo tiene jodido. ¡Hola! Vale. Guppy, guppy, guppy. Vaya. Mira eso. ¿El qué? Si lo pusiese Donald con mayúsculas, saldría de otra manera. ¡Ojo! Muy Hércules eso, ¿eh? Son cosas griegas, ¿no? ¿O qué? ¡Mírale! ¡Mírale! No, Donald con la... Ya, no te sale nada a ti, pero mira. Bueno, espérate, ahora cuando termine la cinemática. Ahí está, ¿eh? O sea... ¡Ey! Eso es algo egipcio, ¿eh? ¡Míralo! Tiene una serpiente de todo el tema de egipcio y tal. ¿Es una pista? Con todos los jeroglíficos y todo. ¿Es una pista de que lo siguiente va a ser lo nórdico? Joder, con lo nórdico, coño. ¿Lo egipcio? Esto es lo que sale, Albi. ¿Lo ves? Has puesto Donald en minúscula y no sale nada. Donald con la primera mayúscula es así. Si tú escribes Donald con la primera mayúscula es así. ¡Oh! Voy a ir a por algo de... A por una cervecita o algo. Ahora vengo. Tú. ¿Acuarios de qué? ¿De limón o de naranja?
Vale, el tema de aquí es que tenemos que traer el poder hacia este lado, vale, pero tenemos que abrir esto. Espérate un segundito. A ver qué hace. Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí, muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Es que es todo de la de Egipto y tal, ¿eh? Es que esto es un escarabajo. Están hablando ya de que hay más dioses aparte de los nórdicos y los griegos, ¿eh? Cuidado con el tema egipcio, matar a Ra y matar a este tipo de peña. Que cuidado, ¿eh? Uno de tres sellos. Lo he visto de coña, la verdad. Lo he visto de putísima coña. Mira, otro sello aquí, ¿no? Ah, no. Es que pasa una raíz por ahí. Una raíz cuadrada. ¿Y por qué me he encontrado de repente la R aquí, tío? Vale, esto se abre y supongo que da al centro otra vez, ¿no? Efectivamente, y ahora me llevo la segunda parte y solamente tengo que... Un segundito. Un segundito que me los acabo. Acábalo, 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 acábalo. Acábalo, 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 acábalo. Hecho. Tenemos a este por aquí. Le podemos tirar si queréis. Le damos en la cabecita y nos lo terminamos. Atrás tenemos a uno que dispara, parece ser. Supuestamente me he echado eso, pero vale. Una, dos, sí. Cuidado. Acábalo, acábalo. Toma, toma. Vuelve. Vuelve. Toma, vuelve. Toma, vuelve. Este al hueco, al pozo. Este al pozo. Metió la piedra de vida. Vale, no. Pero no tengo la piedra tampoco. Oh, fuck, me van a joder el culo. Clac, clac, clac. Necesito energía. ¿Cómo se nota cuando viene de late y cuando viene de botella, tío? Yo no sabía esta diferencia tan clara. Pero sí que se nota, sí. Necesito. Necesito. ¿Y si ahora el main es pegar con esto, tío? Es que fíjate, ¿eh? No las también. Vale. Vale. Podemos recoger aquí algo de esto. Es que, tío, qué pesados son, te lo juro. No hay gente, bueno, sí, alguno hay que odia más que estos, pero es que estos son un puto coñazo que no tiene sentido, tío. Te reviento, pipa, te reviento, te reviento, pipa, te reviento, te reviento, pipa, te reviento, te reviento. Nah, de locos, de fucking crazies. Joder, tío, qué pesadilla, loco. Qué pesadilla, hermano. Hostia, qué pesadilla, tío. ¿Aún queda mucho del juego? No lo sé, no lo sé lo que queda, no me acuerdo. No estamos... O sea, yo creo que hemos pasado ya la mitad.
Me acuerdo un par de eventos que quedan, pero no, no sé ahora mismo decirte. ¿Cómo hacer que el niño dispare todo el rato? Me viene muy bien, ¡Wow! Madre mía, cómo se ha hablado este chico, es una puta locura, ¿no? Me viene muy bien lo de las flechas de Atreus solamente por el hecho de que puede paralizar a los que están alrededor y los putísimos mierdas estos, pues me vienen de puta madre, ¿no? ¡Acábalo, acábalo! ¿Quedan solamente estos tres? Dime que sí, please. Dime que sí, please. Mira, le voy a llevar a donde yo quiero llevarle. Que es allí. Y aquí ya le hago... ¡Cábalo, cábalo, cábalo! Vale, pues no. Las cago así, las cago así. Joder, ¿eh? Qué cerdos, tío. Vale, la puerta que hemos abierto, ¿cuál ha sido? ¿Qué viste en la cámara que te disgustó? Allí. Nada, ok. Importante. Parecía importante para ti. Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. ¿Ah? Ok. Eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? ¡Ja! ¡Ja! Vale, pues la siguiente zonita también abierta. Hay una cosa... ¿Ya? Vale. Hay una cosita que me viene bastante bien. Es que en el otro lado, a ver. Vamos un momentito al otro lado. Tracatran, 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 tracatran. Por aquí. Hemos hecho la parte de la izquierda. Hemos hecho esta parte de aquí, pero esta no. Y esta de aquí tampoco. Esto no se ha abierto, así que nada. Vamos a hacer esto. Tiene que tener algo escondido esta parte, ¿eh? Tiene que tener algo escondido esta parte. Y si nos hemos encontrado el jarrón R, no vamos a encontrar alguno de estos por aquí también, ¿no? Yo creo que sí, pero a lo mejor en este lado no, es en el siguiente. Bueno, hemos recogido las cosas. ¡Ojo! ¿Qué es la daga esa? Un Esguiandub de mi tierra natal. Yo tenía uno hace mucho tiempo. ¿Cómo? Deberías llevártelo, chico. Sí, chico, cógelo. Por si necesitamos untar mantequilla en algún pan. Por eso no le caes bien a nadie. Qué hijo puta, tío. Vale, pues en vez de pasar otra vez por lo, de mí, por lo mismo de aquí, que vamos a mirar un segundito arriba. Y no hay nada ahí. Y no hay nada aquí. Es que ahí arriba tampoco, ¿no? No creo que esté en medio de la nada. Vale. Hemos encontrado la R como por aquí. Ha sido, ¿no? Vamos entonces a la otra sala ahora, lo hacemos.
Y la sala que tiene que ser es la que lleva a la izquierda de nuevo, que es la que está cerrada. O sea, que tiene que ser nada más entrar aquí a la izquierda. Tiene que ser esta, ¿vale? Pues vamos a hacer primero la secundaria. Y aquí también a lo mejor hay algo, ¿no? Esta es de donde venimos. Vale, pues vamos a abrir. Mira, a partir de ahora solo quiero la verdad, ¿vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. Que sea, Atreus, que sí. Porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Que sea, Atreus, que sí. Ah, de aquí me acuerdo. Estaba aquí en medio. Casi me pincho, ¿eh? ¡Párate! Vale, ahora. Ahí está el cofre, ¿eh? Me ha hablado Wolf. Vale. Ajaja, me acordaba yo que estaba aquí dentro. Vale, sello 2 de 3. Y el otro pues va a estar en la tercera cámara, no uno en cada cámara. ¡Me da! Esto es todo un desastre. Está hecho a posta. Que es distinto. Está hecho a posta, que es distinto, ¿vale? Vale, y ahora... Increíble. Que me haya afectado eso es brutal. ¿Tenéis que volver a interactuar con todo? Se nota que es 2018, también te digo. Se nota que es un juego de hace ya 5 o 6 años porque hay una cosa que han perfeccionado bajo mi punto de vista en los videojuegos y es también el tema de las texturas. En este juego se nota mucho que está cogiendo cosas así. Coge las cosas así, ¿sabes? Coge un cúter, lo coge así. O si lo coge, lo coge así. O sea, de una manera bastante extraña. Vale, acabo de ver el otro jarrón. ¿No? Mierda, ah no, está ahí arriba. 2 de 3, vale, bueno entonces hay que volver a hacerlo. Vale, 3 de 3, ¿qué será? Manzanita, ¿no? Espero que sea manzanita. ¿Por qué no me ha dado ningún símbolo? O sea, ¿por qué no me ha dado ninguna... ¿What? ¿Qué cojones, tío? Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. No. Y
¡No, hijo de...! ¡Hola! ¡Qué cabrones! A la derecha había una salita, tío. A la derecha había una salita. ¿Me van a hacer otra vez abrir el cofre y todo? No, ¿no? Ah, mira, aquí ya he abierto este cofre. Vale, este es muy fácil de pasar. Vale, es este. Más pasadizos. Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. ¿Cómo que ve? Vale, al fondo no hay nada. Y a mí me asustaban las sierras. Vida no necesito ahora mismo, cosa que me parece bastante guay. Esto, lo de aquí también. Son los gigantes lobo. Skoll y Hati. Así es, los que traen el día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante. El eclipse no es como mi escudo, tío, me parece. ¿Cómo se hacía esto? No recuerdo cómo se hacía esto, pero vamos... Ah, bueno, claro, primero necesitaremos el núcleo. Vamos a tener que pegarnos otra vez, ¿eh? A la que salgamos otra vez pegadita, ¿no? ¿No disfrutas siendo un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Se hace de arriba, tío. Quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho quizá era un regalo suyo. Menos mal. Joder. ¿Qué, tío? Me gustan más las eléctricas, ¿eh? Vale. Vale. Mientras que le sigamos disparando así de esta manera. Vale, perfecto, ahora sí. Uy, lo he pillado sin nada. Vale, este ha sido mucho más sencillito. El tema es... lo pillo desde aquí. Vale. Mira, la trampa de viento. Lo que pasa es que no me tengo que dar toda la puta vuelta, ¿sabes? Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ponerla en la de los demás. Y ponerla abajo. Hijos de puta, tío. La verdad es que es de cabrones, ¿eh? Tengo que ponerla, por ejemplo, en el anillo exterior. Los anillos de Shang-Chi. He visto lo del... el TikTok que me pasaste. Solamente se pone ahí y ya está. Bien pensado. Claro. Pero aquí solamente hay 3, le faltan 7. Vale, y es... es la de aquí. Vale, entonces aquí... Ok, pues ahora a ver. La luna está bajando. Sí, pero yo quiero hacer el puzzle de la derecha. ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre!
La runa de protección. Chico, sal de aquí. Estoy bien. ¿Cómo te sacamos? Tira de las cadenas, en el muro. Pero... hay tres cadenas. ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. ¿Cómo se hacía esto, tío? Date prisa, no sé si puedo ahogarme. Creo. Hati es el plateado, tras la luna. Skoll es el dorado y persigue al sol. Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgard en el centro. ¿Y qué barra muevo? Izquierda, chico. ¡El centro! ¡El centro! No. Izquierda, chico. No, lo he hecho mal. La derecha. Al centro. Izquierda, chico. Lo he hecho mal, ¿eh? La del centro. Luna, Midgard, sol. Luna, Midgard, sol. Piensa. Vale. Derecha, chico. No. Vale. Me ahogo. Chico. Perfecto, rápido. El centro. Nada, quiero ahogarme. Padre, no. Hermano, levántate, hermano. Hermano, levántate, hermano, mientras que el otro ya estaba ahogado hace media hora. Vale. Es luna, sol, el otro. Entonces, tenemos que bajar a este. Tenemos que bajar a este. Ya está. Y ahora a la izquierda. Ya está. ¡No! Ahora sí. Y ahora ya, cuando vayan para allá, tienen que hacerlo, ¿no? Una. ¡Ah! Luna, Midgard, Sol. Joder. Ya está, y con eso lo tenemos. Allí, allí, allí. Que es que he leído lo otro sin querer, ¿sabes? Ya está. Se colocan solas. Pensaba que era al revés, tío. Pensaba que era Luna, Sol, Midgard. Y lo ha dicho. Cuando lo ha dicho en alto es cuando me he enterado, tío. ¿Y qué hago yo? Chico, hay que parar esa cadena. ¿Cómo? No, no lo sé. Vale, ya sé qué hacer. ¿Al cuchillo? No hay otra opción. Con el cuchillo de mierda que es, ¿eh? Realmente. No funciona. Tendría que funcionar. Mira, mira la cabeza, ¿eh? Dios, 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 Dios. La mierda del cuchillito. El cuchillo. Lo sé. Pero te salvó. Muy astuto, chico. What the fuck. Ha ha!
A por la runa negra. La runa se soltó. Lo conseguimos. Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. Oh, no. La runa de protección de Freya está gastada. Ahí está, lo tenemos. ¿Por qué o no? Eso es lo que nos renta, ¿no? Claro, no tiene cuchillo. Chico. Toma. ¿Cómo lo tiene? El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos. ¡Ah! Metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí. Y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Como tú. No. Hombre, no. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Dios. Nunca debes olvidarlo. Cuidado, ¿eh? Momentazo también. Momentazo, cabrón. ¡Dios! Paga atrás. La runa negra es nuestra. En blanco. Espera. Cuidado, ¿eh? Avatar. Él es la runa negra. Y fijaos lo que se levanta por ahí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro, confía en mí. Grendel de las cenizas. ¿Y el otro? Apunta a la cara. Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Bueno, lo que le quito también. Ah, vale, escarcha y ceniza. A este le hago daño con el hacha y la otra con las espadas, ¿no? Vamos a quitarnos uno de encima, si se puede ser. Pues te digo, ¿verdad? Las putas mierdas. ¿Se está regenerando? Vaya, vaya. Vaya. ¿Me pegas a mí una ayuda? Por favor, una ayudita. Cuidado detrás de ti. Una ayudita. Cuidado a la izquierda. Cállate. Una ayudita. Me jode, ¿eh? Lo tenía que hacer. No me quedaba otra, tío. No me quedaba otra. ¿Cuánto le dejo de vida? Empezaré de cero. Vale. No me importa la empezar de cero, ¿eh? La verdad. Lo
Se la estoy esquivando, brother. Detrás de ti, cuidado. Vale. Los dos pierden la misma vida progresivamente. Joder, tío, en serio. No hay salud, no hay salud, hijo, no hay salud. No hay salud, hijo, no hay salud. Algo se escucha, ¿no? Es lo que hay. Le he esquivado, ¿eh? No es coña. Le da el L1. Perdón, el círculo. Mucho mejor ahora, ¿eh? Lo he esquivado, tío. Lo habéis visto que he hecho la rueda, tío. A ver, no importa, lo volvemos a intentar. Si son realmente fáciles, lo putada es que son dos. Y a uno no le afecta un arma y al otro la otra. Al descarcho no le afecta el hacha. Y al descarcho no le afecta el hacha. Casi hago una rima. Y al de fuego no le afectan las espadas del caos. Así que pues nada. Sabe lo malo que se curan. Porque como el otro no está recibiendo daños. Ahí va, que hacen dos.
Nada, Atreus está roto. No. Ya está, ¿no? Uno menos. Atreus. Atreus ha sido, macho. Increíble. Y no he mejorado las llamas. O sea, es que puedo mejorarlo otra vez. También puedo pasar de nivel 1 de espadas de caos al 3. Me parto la polla. Mira, y esto no lo tenía tampoco, ¿ves? Ira del tártaro. De puta madre. Es lo único que tengo, así que es lo que nos vamos a poner. Estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¿Sería este el otro hermano de Grendel o de las cenizas? Es más bien una especie de título que usan los troles de fuego para honrar a los suyos. Desconocemos tantas cosas de los troles, pero supongo que lo más importante es saber que todos intentarán matarlos, por lo que debemos matarlos antes nosotros. Al menos eso es lo que diría padre. Grendel de la Escarcha era legendario. Hasta madre pensaba que era solo un mito. Se decía que Grendel era el más fuerte y temido de la tribu de los troles de piedra. El nombre Escarcha tiene entre ellos mucha dignidad y solo se lo atribuyen a alguien que deba ser honrado y venerado. Ahora está muerto, como merece por intentar matarnos. Cofrelito, ¿no? Cofrelito por haberlo hecho todo. Esto es la plataforma que ha subido cuando nos hemos matado. O sea, cuando nos hemos matado. Cuando hemos hecho el puzzle de del sol, la luna y todo eso. Pomo de espadas. Más 10 de defensa, menos 6, menos 10. Paso. Esto es la plataforma que ha subido, ¿veis? Esta es la plataforma que ha subido y lo que ha dejado es este cofre escondidito. Perfecto. Lo hemos hecho todo porque el cofre de la secundaria. O sea, de la puerta secundaria también. El cofre de las runas. Hemos recogido todo lo que había alrededor. Lo hemos hecho todo. O sea que nos podemos ir. Se puede decir que hemos limpiado, vamos. Uy. Uy. Joder, macho. Es como que iba a hacer algo Kratos y le acababa haciendo el niño, ¿no? ¿O qué? Ojo a la musiquita. Estamos cerca del final. Siéntate. En la bajada no, pero en la subida de repente hay asientos, ¿eh? Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. ¿Va a beber alcohol? Ah. El final de un viaje. Ah, sí, sí. Con 10 años, ¿eh? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo.
padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que tú odias tanto a los dioses, pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Ese es el punto de vista de su hijo, pero claro, habrá que ver el otro point of view, el otro box, ¿sabes? ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Ahí estamos. Nosotros sí lo somos. Claro, por tu puta cara bonita. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Nah, muy bien. Creo que me va a gustar ser un dios. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Es que me cago en la puta. Puto asco, coño. Vale, o sea, tenemos que volver a la cumbre. Let's go, bitches. Que nadie podrá entrometerse, dice. Ok, brother. Vamos a mejorar las espadas del caos. A nivel 3, de hecho. Y eso significa que desbloquearemos... ¿cuánto tenemos de...? Bueno, 45.000. Vamos a desbloquear todas las habilidades, ¿eh? Ya lo digo yo. Tengo ganas de terminar el juego para ir poquito a poco explorando cada cosa, ¿sabes? Y haciéndome las valquirias, tal. O sea, no tengo ganas de terminármelo ya, pero a lo mejor en un par de directillos que nos queden, sí. Y lo secundario por ahí, ¿sabes? Ahora, tío. Paz del caos y arco de garra, cuidado, ¿eh? Ayuda de piedra de salud. Mejora de piedra de salud. Afinación rúnica. Vale. Legendaria. Exponer punto débil, golpes mejorados y puño de hierro. Disparo certero, descarga y dominio. Me gusta más lo de la piedra, tío. Piedrita mejor. Equipar. Piedrita mejor que mejor para mí, la verdad. Pomo de espadas. A ver, la que tenemos no es una puta maravilla. Pero tampoco estoy viendo nada que sea mejorable. Eso no lo veis vosotros, porque por desgracia, pues lo que hay. Pomo de espadas, podríamos mejorar la que hay. La que tenemos. 2, 2 y 3. Voy a quitarme la cámara para estos momentos. Para que veáis todo perfecto. Esto, mira. Me quita de vitalidad, pero me pone todo esto. Encantamientos. Nada. Recursos. Nada. Comprar la de Berserker no. La superior todavía, ¿vale? Vamos a comprar todavía esta, que para que nos recupere con bastante vida. Vale, esto por aquí. Ahora vendemos hallazgos. 20.000 napos. Son los dos de Helheim, los que hemos pillado de Helheim. Objetos perdidos, nada. Lo que sí podemos hacer es mejorar el hacha, ¿no? Las espadas del caos, sí. Uno. Y due. Dos mejoras. Vale. Y el arco de garra también podíamos. Pues venga. El arco de garra, easy peasy. Y no podemos ahora, ¿verdad? Porque faltan dos endurecidos. Ok. Armadura de pecho. ¿Que la podríamos mejorar? Sí, tío. Pero es que me da hasta pereza, loco. Porque quiero comprar ya la definitiva, ¿sabes? Quiero comprar ya la definitiva. La reutilización, la verdad es que la tenemos bastante baja, ¿eh? No había alguna cosa más. Vale, nos podemos ir ya. Vamos a la montaña de antes, ¿no? Donde hemos recogido realmente a la cabeza de Mimir.
Vamos para allá. ¿Habrá peña para pegarme? Seguro, ¿no? La típica. Vamos a probar las nuevas espaditas del caos. Ah, que la llevaba en la mano ya. Pues yo me estoy ni me entero, ¿no? Vale. ¡Nos hacemos esto ahora! Vamos a intentar una vez, venga, una vez solo. Hostia, es verdad, que era esta mierda. No sé para qué digo nada. No le quito nada, ¿eh? No hemos visto nada. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ahora, what the fuck. No hemos visto nada. Me he quedado mirando a cámaras para nada, tío. Soy gilipollas. Vamos a ir para allá. 598 metros. ¿Dónde está esto? La puta madre. No se puede viajar aquí. La puta madre. Pero podemos subir, ¿no? O sea, tenemos que volver a pata. Qué puta locura, ¿no? ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos. Porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Toma. Creo que Sindri lo entendería y haría lo... ¿Entonces tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! Oh, no os vayáis, en un momento terminaré. Padre. Él no ha visto las espadas, ¿no? ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no, voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. ¡Toma! Entiendo. Sí, estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Dios, el Atreus, ¿eh? Estoy cogiendo asco, ¿eh? Está bien. Adolín. Vamos a ver vuestro equipo. Se le está yendo, ¿eh? Se le está subiendo el poder a la cabeza. ¿Qué? ¿No quieres comentar nada? No os garantizo que os vaya a gustar mi obra. ¿No quieres comentar nada, tío? ¿No quieres comentar nada de lo que ha dicho el niño? No, ¿no? ¿Y por qué de repente se ha cabreado Atreus y estamos en el momento maduro? ¡Me cago en la puta! Pero bueno. Detrás de ti. ¿Está recuperando la vida? Sí. ¿Qué era la mierda esta, tío? Que se mete en tu puta mierda. Vale, por lo menos está muerto.
cago en su puta madre. Muerto. Su puta madre, tío. De verdad. Oye, tío, de verdad, con el... Me está doliendo hasta la cabeza, tío. Qué puto coñazo, tío, de verdad. ¿Y pensar que antes de... ¿Creían que eso nos iba a detener? Nah. Vale, ¿por dónde? Empiezo a dudar del talento de Sindri. Puede que Brock tuviera razón. Vale, no sé si empezará otra vez, pero Dios mío, me está doliendo hasta la cabeza, ¿eh? Por lo menos que no lo escuchéis vosotros, tío. La puta madre, ¿sabes? Me está doliendo la cabeza, lo juro, ¿eh? ¿Por dónde era, coño? Era escalando. Esta parte era secundaria, ya la he hecho entera. No, 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 empieza otra vez. No vaya a ser que se deje algo, la madre que me parió. Me está doliendo la cabeza, no es coña. ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto, pero no sirve de nada enemistarse con él. Tiene que saber la verdad, aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. Esta es otra prueba de que a Atreus se le está subiendo a la cabeza al de ser un dios que no tiene sentido. Vale, a ver si ya está. ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. ¿Sabes que soy capaz? Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. Vale. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. Camarita. Bien. Pues llévala tú. Camarita de Odín. Uno. Parece que me lo conocía, ¿sabes? Ha ido solo. Vale, limpiamos las camaritas para solamente llegar y ya tener que pelear. Quedan cuatro.
Tenemos la localización de dos o tres más. O sea que por eso no hay problema. ¿En serio otra vez, tío? Coñazo. Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera. Terminaré el directillo en 15 minutos más o menos, para hacer una hora, ¿vale? A las 8:30 algo así terminaré. Más que nada porque no me está apeteciendo hacer mucho más. Estoy cansado, mañana ya ni siquiera lo hago y a tomar por culo, ¿sabes? Sientas lo que sientas, nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Se te está subiendo mucho la cabeza, ya entiendo el hate. El hate hacia ti, ¿eh? Que la gente te hatea, tío. La gente te tiene asco. Vale, estas piedras sí que las voy a pillar. Al fin y al cabo esa ayuda... Madre mía, vaya voz. Al fin y al cabo esa ayuda para... ¿Me voy a morir? Al fin y al cabo esa ayuda. Para la puta vida, porque es que se me cae la vida. Me pegan unas hostias ahora que no tiene sentido, tío. Se escucha un cuervo de Odín. Míralo. ¿Me acaba de esquivar? Me acaba de esquivar, no tiene sentido, ¿no? Dios mío, tío, qué dolor de cabeza. ¿Una valquiria? ¿Presa? De modo que lo hizo. ¿Una valquiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una valquiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Vale, derrota una valquiria, perfecto. La siguiente mejora del hacha, tío, ¿dónde la consigo? Al final del juego casi, ¿no? ¿Qué me quedará de juego ahora mismo? Como llámese... Voy a poner capítulos. Capítulos God of War PS4. Y que me ponga una guía, historia principal paso a paso. Y... Mira, estamos ahora mismo en Vuelve a la Cumbre. Se llama la misión. 1, 2, o sea, contando con Vuelve a la Cumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos todavía. Vale, voy a ir desmuteando cuando no haya sonido, porque es que parece que es el día de, yo qué sé, lijar puertas en mi habitación, ¿sabes? Qué locura, tío. Y todavía me acuerdo que quedan cosas que... Me dan miedito, tío. Me dan miedito las cosas que quedan todavía, ¿eh? Joder.
Estoy puesto para ti. Ah, no, para que voy a bajar ya. Y tú te me quitas, diablo, que pibe de la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Estoy puesto para ti y tú te me quitas. ¡Ay, Dios mío, qué asco! Mañana el Mundial de Globos. Oye, a las 11 hoy es lo de... Ya, a las 11 estaré viendo, lo veré. Veré lo de la fase de grupos, a ver. No me lo puedo fucking creer. Lo he visto, tío. Lo he visto, gracias, Mimir. No lo entiendo. Se mueren fácil. Estaba ya mirando a ver si me estáis escuchando o no, ¿sabes? Se mueren fácil, pero... Están en modo hijos de puta, tío. Madre mía. Tengo un mental breakdown ahora mismo, creo que se llama. El torneo de los globos, sí. Madre mía, tío. No sé si lo he dicho bien, pero si se llama Mental Breakdown es que estoy ahora mismo muerto mentalmente, ¿eh? En serio. Tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo, tío. ¿Por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotun? De verdad. Antes que nosotros o lo que sea. ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... Oh, basta ya de Odín y de toda su estúpida familia. Joder. En cuanto el niño este se entera de que es un dios, ¿es tan puto repelente? Da hasta miedo lo repelente que es, tío. Se piensa que es inmortal o algo el chaval, ¿sabes? Ojalá en el Ragnarok le corten un brazo o algo para que vea que de verdad no es inmortal y que tiene que callarse la puta boca. Ah, qué bien. Se me queda perfecto para... No. No sea mama, ¿eh? No sea mala, me tiene de meme. Yo estoy vuelto para ti y tú te me quitas, diablo. De repente tiene una marca en el suelo, ¿sabes? Cosa que antes no existía. Qué piquete la chamaquita. Madre, y tú decíais que los dioses eran malvados, pero no lo somos. Tyr no lo era. Freya tampoco. Los malvados son los dioses Aesir. Y mira, Odín tiene razón. Somos una amenaza. Porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos. Que sí. No con todos. Aún no. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros. Y van a lamentar este enfrentamiento. Que sí, Atreus, que sí. Que sí, Atreus, que eres hijo de Kratos. Cállate la boca, anda. Que sí, Atreus, que tiene 10 años y ha bebido vino. Cállate, coño. Mira este. Me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Vaya, vaya. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. Os voy a matar. ¡Ah!
No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. Y ahora me has desobedecido. Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque ha matado 200 millones, ¿sabes? Grites, chico. Como digas. La frase de somos dioses, podemos hacer lo que queramos, le ha trastocado la mente, ¿eh? Voy a dejarlo aquí. Acabando de matar a... Bueno, espérate, quiero leer una cosa. Quiero ver qué es lo que pone en el cuaderno ahora con lo del tema de... Sí, me apetece irme ya, Albi. Lo que sí puedo hacer es mirar un momento las habilidades. Bueno, es que ya lo hacemos... Es que mira todas las que tengo desbloqueadas ahora. Ya lo hacemos... en otro momento. Quiero ver lo del cuaderno, eso es. El códice. En el códice es bestiario. Y abajo tiene que estar Mimir Sindri. Modi. No hice nada. Pensé que iba a decir hasta que lo maté yo o alguna cosa así, ¿sabes? Se le iba a subir a la cabeza. Vale, pues ya está. De verdad que hoy me apetece. O sea, empieza el directo con unas putas ganas de la hostia y lo he terminado con cero, tío. Encima me está dando dolor de cabeza el tema de que esté aquí con el cacharro todo el rato. Es que no sé ni siquiera si escucháis el sonidito. Todo el rato en la puta cabeza. Me está doliendo. Es que me está doliendo, mazo. Así que me voy a pirar ya porque tampoco hay nadie. Me suda la puta polla. Toma por culo, ¿sabes?